Muy bien, arrancamos. El día de hoy vamos a tener este pequeño seminario desde Alan García hasta Toledo. Profe, ¿será posible? Sí lo vamos a terminar, ¿no? Sí lo vamos a acabar. Mire, vamos a empezar nosotros. Obviamente nos vamos a centrar el día de hoy en el gobierno de Alberto Fujimori. Sin embargo, no podemos comprender en los años 90 Fujimori si no entendemos Alan García. Entonces, para empalmar. Es importante entender a Alan García para poder empalmar a Fujimori, llegar a Fujimori. Entonces, vamos a ver de la siguiente manera. Chicos, en primer lugar, nosotros queremos entender acá que en los años 80, cada década tiene algunas particularidades, ¿no? Los 80, a diferencia de los 90, en los 80 se da, hay cosas muy parecidas, pero podemos notar que en los 80, digamos, que llega a su plenitud, algo muy importante, dos aspectos muy importantes que ya en el 90, pues es como que el vaso está rebalsando, ¿no? Entonces, en los 80 podemos nosotros notar varios aspectos, pero digamos tres aspectos muy trascendentales. En primer lugar, los 80 no es la primera vez que va a haber migraciones, sino ya es como la tercera década de migraciones. Porque recordemos las migraciones en el Perú, se arrancan con fuerza en los años 50, con Odría. Luego en los 60, 70 también hay fuertes migraciones. Y en el 80 una tercera oleada fuerte. En el 90 también hay, pero ya un poco en menor cantidad, pero digamos que el 50, 60, el 70 y 80 son la época más fuerte de la migración. De ahí que hay grandes películas, hay grandes obras del cine que narran los 80, también parte del 90, pero fuertemente los 80. Incluso hay una obra muy interesante que cala mucho con los 80 en la literatura que se llama Los gallinazos sin plumas, ¿no? Que viene incluso en los exámenes de admisión, ¿no? Cuando vemos ahí que crían su chancho, que ¿no? El chancho se come creo que a la abuelita, toda esa cuestión, entonces, y los niños que lo golpeaba, toda esa cuestión. Entonces, netamente pues lo que pasaba en los 80, ¿no? Entonces, encontramos la migración muy fuerte del campo a la ciudad, pero también encontramos pues ahí nomás la pobreza, ¿no? Porque la pobreza en Lima era tan tremenda, pero tan tremenda, muchachos, que yo lo he vivido, ¿no? Ustedes de repente no lo han vivido, pero yo en los 80 he sido niño, entonces he vivido esos 80. Los 80 prácticamente pues era costumbre para nosotros usar una sandalia con su alambrecito y su clavito bajito porque se rompía y había que darles uso, ¿no? Y había que poner un alambrecito. ¿Me entienden, no? Esa costumbre ustedes no la han vivido, ¿no? Son costumbres muy interesantes, ¿no? Entonces usar la sandalia hasta el último, hasta que ya pues prácticamente donde está el talón hay un huequito y sigues usando. Son cuestiones que se han vivido. Y tantas otras cosas más, ¿no? Por decir, y también parte el 90, bastante, ¿no? El 90, lo que es la cuestión del mechero, no haber luz, tantas cosas, ¿no? Que se vivió en esos años, ¿no? La falta de agua, las colas, todo eso. Entonces, importante la migración es la pobreza, ¿no? Muy fuerte la pobreza, chicos, la pobreza, ¿no? Tenías que prácticamente hacer malabares para sobrevivir, la economía totalmente. El otro aspecto muy interesante también es el narcotráfico, ¿no? El narcotráfico, los 80 hay un nivel muy alto, el Guayaga, ¿no? Es tremendo, y eso llega hasta los 90. Entonces, ahí van, ¿no? La migración, la pobreza, el narcotráfico. Y por supuesto, también, esto que a veces trae debate, ¿no? Que hay varios términos, ¿no? O sea, desde el ángulo, obviamente, de repente, conservador en el Perú, del sector conservador, se le llama, ¿no? Terrorista de frente, ¿no? Terrorista. Y de otro ángulo, de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, lo consideran la guerra interna, ¿no? Y ahí se arma un debate, ¿no? Entonces, independientemente de enfocarlo, ¿no? Que es la época del terrorismo, porque habría que hacer bastante análisis sobre el terrorismo, qué es el terrorismo, podemos nosotros indicar que, y el otro análisis, ¿no? De la guerra interna, que si el Perú vivía en una época donde había gran confrontación, ¿no? De una guerra civil, una pelea muy fuerte al interior, producto de algo que la Comisión de la Verdad lo ha dicho, y más allá de repente de que se le haya criticado de repente a la Comisión de la Verdad, de repente que no quieran utilizar el término terrorismo, hay algo muy importante que yo sí considero y debe respetarse a la Comisión de la Verdad, que han sido sociólogos, profesionales, y que tiene sentido y tiene razón. Los levantamientos, las luchas no se justifican. Pero en toda sociedad, estas guerras, estas matanzas, lamentablemente, ¿por qué se dan? Y no solamente en el Perú ha habido eso, ¿no? Ahorita también hay en muchos países, en África, en muchos lugares. Entonces nosotros como historiadores lo que tenemos que analizar es
¿Qué es lo que desata las rebeliones? ¿Qué es lo que desata los movimientos subversivos, las guerras, las matanzas? Lo desata cuando se está manejando mal una sociedad, cuando hay delincuencia, cuando hay, no hay un mal manejo económico. Es como hoy día, hay tanta delincuencia, pero tanta delincuencia, ¿no?, que la gente quiere tomar la justicia por sus propias manos, ¿sí o no? Y lo está haciendo, están matando pues no, peruanos, incluso a venezolanos. Hay lugares que la gente está haciendo justicia por su propia mano. Entonces, la delincuencia, perdón, la lucha, ¿no?, en todo caso la rebelión, la protesta, toda esta cuestión, nace a raíz de que no se está enfocando bien y no se está solucionando esos problemas. Entonces, eso hay que analizar. No se está viendo el aspecto, ¿no?, de repente distribuir bien el dinero, las carreteras, la educación, la salud. Entonces, esas cuestiones nosotros debemos reflexionar. Entonces, fíjate, hoy vamos a hablar de estas cuestiones. Vamos a empezar con Alan García. Fíjense acá. Cuando nosotros hablamos del primer gobierno de Alan García, jóvenes, debemos considerar las elecciones de 1980. ¿Ya? A ver. Y cuando uno habla de las elecciones del 85, así como la mayoría de las elecciones en el Perú, hay que indicar algo. Dos cosas muy importantes. Que la gente vota con el corazón, pero también la gente vota inducida. ¿Qué cosa es inducida? Lamentablemente la prensa, los medios de comunicación en nuestro país o en países subdesarrollados inducen a poblaciones no muy preparadas a votar. Las encuestas manipulan. Entonces, acaba de ganar Alan García porque también hay algo de eso. Porque era joven, hablaba bien, tenía buena oratoria y un gran porcentaje que votan por él son las mujeres. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Que de verdad, ven la cifra. Que la votación en el Perú es inducida, pero también se vota porque es fácil de manipular a las personas. Niños, y actualmente ya todas las elecciones que se acercan lo inducen, manejan las encuestas, manipulan las encuestas. ¿Se dan cuenta? Al propio Fujimori le pasó. Fujimori en la encuesta estaba último. ¿Y cómo después empezó? Lo que pasa es que se esconde mucha información. No te dicen realmente la verdadera encuesta. Está inducida, está manipulada. Y aparte el electorado peruano, escúcheme, el electorado peruano, ¿cuándo decide su voto? Él no decide faltando un año. Él no decide faltando medio año. El electorado peruano decide su voto faltando días, incluso horas. ¿En serio? Lo puede cambiar en horas, en segundos. Entonces, eso es muy voluble, muy voluble. Fíjate acá. Entonces, en el 85 hay varios candidatos, pero hay dos que pasan a la segunda vuelta. Entonces, en la primera vuelta hay dos grandes candidatos. En la primera vuelta van a pasar o van a ser los contrincantes con mayor votación, dos grandes, en ese momento dos grandes representantes, ¿no? Uno va a ser, en este caso, Alan García, ahí está, Alan García, representando a LAPRA, va a pasar a la segunda vuelta, ¿no?, con la mayoría de votos, y en segundo lugar va a estar un abogado, cajamarquino él, ¿ya? Hola, hijita, ¿cómo se llama este abogado? Este abogado se llama, escúchame, Alfonso, ¿qué muchachos? Alfonso Barrantes Lingán, ¿ya? Alfonso Barrantes Lingán. Alfonso Barrantes Lingán, ¿a qué partido va a pertenecer? Alfonso Barrantes pertenecía a la Izquierda Unida. También se puede considerar Alfonso Barrantes en la historia de la política peruana como uno de los más grandes oradores porque tenía una oratoria muy lúcida, muy académica, muy de repente muy centrada, pausada, pero con bastante análisis y reflexión. Bastante análisis y reflexión. Hay una frase que ha quedado para la historia de este señor, ¿no? De este señor. ¿Ya? Y ojo, acá un pequeño error. Era la izquierda, su partido se llamaba la Izquierda Socialista. ¿Ya? La Izquierda Socialista. Escúchame. Entonces, este señor Alfonso Barrantes, ¿qué es lo que va a hacer? Escúchame. Alfonso Barrantes tiene una frase cuando le preguntaron qué cosa es ser honesto en el Perú o qué cosa es ser un buen político en el Perú. ¿Saben qué dijo él? Con ser honesto y no ser corrupto, siendo una autoridad, con eso basta para ser un hombre revolucionario en el Perú, un hombre de bien. O sea, con el hecho que tú seas alcalde, congresista, pero que no robes, con eso ya eres un gran político. Esa es su filosofía de él. Y tiene lógica. Tiene lógica. Y eso, pregunta, es casi muy difícil de encontrar. O sea, hay, pero un pequeño porcentaje en el Perú. Muy mínimo, lamentablemente. Entonces, ahí falta mucho por batallar. Entonces, estos dos candidatos pasan a la segunda vuelta.
En la segunda vuelta, cuando ya estábamos en la segunda vuelta, hacen su meeting, ¿no? Y todo ello. Algo interesante ocurre es que uno de ellos renuncia y abandona, digamos, la segunda vuelta, ¿no? Abandona. Como dice, tira la toalla. Muchos han planteado varias versiones. La versión más oficial es que lo abandona porque sabía que iba a perder, porque tenía información de que obviamente iba a arrasar el otro y lo deja. Aunque hay otros que plantean probablemente que puede haber algunas conversaciones o algo, ¿no? Pero no se ha comprobado. La típica en la política peruana, hay cosas que nunca se han comprobado y no se van a comprobar, al menos por mucho tiempo. Por mucho tiempo, ¿ya? Pero hay cabos sueltos. No hay muchos cabos sueltos. Entonces, acá deja de lado, ¿no?, la competencia o da un paso al costado. ¿Quién renuncia a la segunda vuelta? ¿Cuál de ellos renuncia? ¿Quién renuncia? Alfonso Barrantes. Entonces, Barrantes Lingán, que luego llega a ser alcalde de Lima, Barrantes Lingán renuncia, ¿no? Sí, renuncia unos mesecitos después, y poco antes de las elecciones, renuncia. Por eso le digo, o sea, hay una versión oficial, ¿no? Él dice, no, por decencia, ta, caballero, ta, ta, ta. Pero también hay cosas vacías en la política. No sabemos, o sea, quedan ahí. Entonces, también yo quiero hoy decirles a ustedes, chicos, que en la política peruana y mundial hay algo que no sé, son las agendas secretas, ¿no? Que a veces no le damos importancia. Sería interesante de repente investigar ello, pero eso es un poco más, no solo de historia, sino también tiene un poco de literatura, de un poco de espionaje, ¿no? Mire, hay muchas cosas que pasan, pero que no se deciden de manera oficial. O sea, lamentablemente en países, incluso grandes como Estados Unidos, poderosos como Rusia, muchas decisiones políticas que competen a personas millones como nosotros, no se toman oficialmente en un congreso, no se deciden oficialmente en un poder judicial, sino ¿dónde se deciden? Se deciden en una oficina, se deciden en un departamento, se decide en un café, se decide a través de un teléfono, a través de un mensaje, ¿me entienden? Se deciden a través de acuerdos que nunca, a veces no salen a la luz, ¿me entienden? Por ejemplo, hoy día, estos días, estos meses, esta semana, nuevamente están maquillando las personas la decisión del futuro de algún distrito, de alguna provincia, de algún departamento, de algún país, de nuestro Perú, por supuesto, lo están decidiendo. O sea, en este momento que estamos hablando de Alan, de Fujimori, lo están decidiendo. No, mucho puede decir, profe, pero ¿y qué, dónde quedan las elecciones? Repito, estoy diciendo que lamentablemente países, incluso desarrollados, se da eso, y peor puede ser un subdesarrollado. ¿Me entienden? O sea, eso del jurado al final terminan siendo a veces formalidades. Y las decisiones fuertes se toman ¿dónde? Se toman en una oficina, se toman en un café, se toman en secreto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hacen alianzas para manipular ¿qué? Candidaturas, elecciones. ¿Me entienden? Profe, ¿y usted cómo sabe eso? Porque recuerden que yo soy partícipe de la vida política desde muy joven, siempre, hasta ahora. Y tengo información de primera mano, ¿te acuerdas? Y todas esas cosas ocurren. Y aparte que leo, ¿no? Y he leído de la historia muchos temas. Hay muchos vacíos que hay ahí, muchas cositas. Y que hoy vamos a ir soltando algunas cosas para reflexionar cómo lamentablemente se hace en el Perú. Entonces, renuncia Barrantes. El Congreso, entonces, ¿qué hace el Congreso? Obviamente tiene que reconocer, ¿no? Obviamente el jurado nacional, pero al final el Congreso tiene que, pues, obviamente darle su banda presidencial, ¿no? El jurado lo va a reconocer, ¿no? El único ganador. Entonces, de esa manera, Alan García asume la banda presidencial. Entonces, Alan García asume la banda presidencial, ¿no? Ahí está. Y va a quedar en la historia con un significado, ¿no? ¿Cuál es el significado? ¿O cuál es la cuestión ahí de un dato curioso o alguna anécdota, no una estadística, no una estadística, un dato estadístico, ¿no? ¿Y cuál es? Que es en nuestro país, hasta el día de hoy, el presidente más joven del Perú por las elecciones, hasta que no aparezca otro por ahí. Entonces, que lo iguale al menos, ¿no? Que lo iguale, ¿no? Porque ustedes saben cuál es la edad mínima para ser presidente, ¿no?
Nada, 35, y él tenía 36. O sea, podría alguien ganarle por meses quizá, ¿no? Si llega a los 35 completo, exacto, ¿no? Pero por ahora él es, ¿no? ¿Te das cuenta? Él es. Entonces llega ahí como el presidente más joven del Perú, más joven de la República, más joven por elecciones. ¿Cuántos años, chicos? 36 años, ¿no? 36 años. Ahí está, Alan García Pérez llega al poder. Muy bien. El APRA, ¿no? Su primer presidente, nunca lo había logrado con Aya de la Torre y probablemente eso le hizo ganar. Eso también es otro tema, ¿no? Niños, quizá Alan no hubiera podido ser presidente si no hubiera habido el recuerdo de Aya de la Torre. Sí o no, más allá de sus errores y desaciertos, ¿no? Porque Aya de la Torre es una figura, ¿no? Que había dejado una base. Entonces, ese voto fuerte hizo también que él pueda ganar, ¿no? Ese voto duro. Claro, y lo conoció. No, pero yo me refería a esa base que dejó ese... Y además recuerda que había muerto ya Aya de la Torre en el año 79, ¿no? Y ahí nomás eran hace 5 años, 6 años. Ahí nomás estaba fresco, está. Y habían creado la Constitución del 79. Entonces, toda esa cosa también es un bolsón importante, ¿no? Hay varios factores que entran acá a tallar, ¿no? La juventud, varios aspectos. Hay varios aspectos. Generalmente, chicos, cuando uno hay que analizar los factores, ¿no? O sea, antes de ver quién va a ganar una elección, hay que ver los factores, los elementos. ¿Me entiende? Por ejemplo, actualmente, para el año 26, que se vienen las elecciones, hay ciertas características, independientemente de quién va a ser el presidente, que pueden hacer, quién puede ganar la presidencia. ¿Sí? Eso es lo que hay que entender, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, hoy le voy a decir una nomás. Yo tengo varias, tengo mi lista ahí de qué candidato puede ganar en el 26. ¿Sí? 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 No va a hablar de personas, va a hablar de características. O sea, hay varios. O sea, hay varias, digamos, como etiquetas de mercadería, ¿no? ¿No? Como, así como estándares. El primer estándar, desde mi análisis, desde uno de los que tiene posibilidad, para el 26, ¿sabes quién es? Aquel, le voy a soltar dos. Primero, que se le investigue por toda la... O sea, así la prensa le investigue todo, pero que lo pare de cabeza, pero que esté limpio. Es decir, que tú no encuentres corrupción. Puede tener algunos detalles, no sé, pero de repente por ahí, como puede, nadie es perfecto, ¿no? De repente... Le ha gustado un poco sus aguas, ¿no? Es un poco, ¿no? Ha tomado por ahí la fiesta, ¿no? Con su juventud, ¿no? Esas cosas, ¿no? Pero de ahí que sea, pues, recontra, ¿no? Antiético, o sea, que esté limpio en eso. Y la parte de corrupción, o sea, eso es un estándar. O sea, que tú lo pares de cabeza y no le encuentres nada de corrupción. Ese es limpio, o sea, por lo más que lo ataques. Y hay. Si uno, ese es uno. Segundo, que con un lenguaje muy respetuoso, pero muy firme, niños, se mande contra A, contra B, contra C, contra D, contra color verde, rojo, blanco, con todos los colores, pero con firmeza y deslinde de todos ellos. Pa, pa, pa. Pero más que personas, también deslinda con las actitudes. Entonces, para firme. ¿Me entienden? Esa persona se la lleva, pero también tiene que ser muy estratega y hay otras características. Entonces, es así. ¿Te das cuenta? Porque el electorado pero no está buscando eso. ¿Te das cuenta? Ahora, si no aparece eso, hay otro estándar también. Pero ese ya otro día le digo, ¿eh? Son clases de ciencias políticas. También eso se hace aparte. Ya, muy bien. Entonces, niños, cualquier cosa, también dicto charlas también sobre esos temas. Ya, muy bien. Entonces, presidente más joven del Perú por elecciones en el año, no, a los 36 años. Vamos a ver ahora la economía. ¿Qué pasó en la economía? Primero, Alan García... Tú no vas a decir, pues, que él, con él se dio toda la parte económica un desastre, sino que él hereda también ya un país con cierto, una crisis. O sea, eso hay que también reconocer. O sea, no es que tú le cargues toda la mochila, pues, a Alan. O sea, tú me das la mochila. O sea, esto también hay que ver. O sea, Alan recibe una mochila, pero esa mochila tiene piedras. Tiene sus piedritas. O sea, no lo estoy defendiendo. Tiene su piedra, igual que Fujimori recibe una mochilota, ¿no? Pero la mochila van creciendo, ¿sí o no? Claro, por ejemplo, mi amigo Vizcarra también deja una mochila a los próximos presidentes, ¿sí o no? Y Vizcarra deja deudas también por venir del COVID, ¿sí o no? Y ahora este gobierno también está dejando deudas para el próximo. O sea, hay que analizar
y se han hecho muchos préstamos. Entonces, todo eso hay que analizar, porque somos un país dependiente, pero a veces no analizamos eso. Ahorita hay una recesión. Los ingresos, ¿no? De, ustedes llevan economía, ¿no? Como el profesor Juscamay, tengo un saludo para Juscamay. O sea, él les va a dar los datos, que les dé los datos con cuánto va, con cuánto está prácticamente va a ir acabando este gobierno. ¿Cuánto va a dejar de déficit? ¿Cuánto de deuda? ¿Cuánto de ingreso en PBI? Él te da datos precisos. Y entonces ahí hay una mochila. Entonces, cuando recibe la mochila, Alan García tiene una mochila. ¿Esa mochila viene de dónde? Viene de Morales Bermúdez y viene de Velasco. Porque, y así va arrastrando. Porque venía toda una cadena, ¿sí o no? Él recibe, pero es verdad que Alan pues la malogra totalmente. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cuál es? Y antes de él estaba Belaunde, ¿sí o no? Y Belaunde trató de aguantar, de calmar ese problema económico. ¿Me entienden? Entonces, vamos a encontrar nosotros que Alan García, chicos, agarra, ¿qué decide? Acá a veces hay dos caminos de los, presidentes. O mantienes la economía en piloto, o sea, como que no le tocas mucho, así nomás lo mantienes, porque no quieres que, ganarte pleitos, o arriesgas, ya sea para mí o pero arriesgas. O sea, querramos o no, este tipo arriesgó, pero no lo hizo bien, ¿no? Y ahí empezó el problema, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Belaunde, antes de él, no arriesgó, o sea, él, una economía ahí, no en piloto, ¿no? O sea, y tiene su nombre. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el modelo económico que va a aplicar mi amigo Alan García acá? ¿Cuál es el modelo? O sea, tiene su nombre ese modelo. ¿Cuál es el nombre del modelo económico que va a aplicar mi amigo Alan García? ¿Cuál es? Y esto ha venido a examen de admisión varias veces y puede seguir viniendo. ¿Cuál es el nombre del modelo económico que va a aplicar Alan García? Tiene su nombre. ¿Cuál es el modelo, en todo caso, que el Perú está aplicando desde Morales Bermúdez? Incluso Odría también lo aplicó algo, ¿no? Se llama el neoliberalismo. Y que luego Fujimori también lo va a aplicar. ¿Acaso el neoliberalismo empieza con Fujimori? Eso viene de atrás. Hasta Morales Bermúdez lo ha hecho. Pero los peruanos, que a veces no lee, piensan que solo es Fujimori el neoliberalismo. Y no es así. El neoliberalismo es algo que viene internacionalmente, ¿no? Incluso se dio primero en Chile, ¿sí o no? Con los Chicago Boys, ¿sí o no? Y en el Perú empezó algo de neoliberalismo con Odría, pero luego de manera un poco más fuerte con Morales Bermúdez. Y luego ya pues Belaunde, Alan y Fujimori. Y hasta ahora, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, escúchenme. El neoliberalismo que van a aplicar ellos tiene un nombre peculiar. Se llama así, neoliberalismo, neoliberalismo. ¿Y qué palabra debo agregarle? Heterodoxo. ¿Y qué es la palabra heterodoxo? Es cuando tú combinas un neoliberalismo, pero con alguna corriente distinta. ¿Me entiendes? O sea, no estás aplicando tal como te lo está enseñando el profesor, o tal como te lo está indicando, no, obviamente los amos de la economía mundial, sino tú, ¿qué le quieres agregar? Algo tuyo. O sea, algo no picante ahí. Entonces, ¿qué le agrega a este neoliberalismo a Alan García? Le agrega populismo. Y ahí es donde la malogra, ahí es donde la friega. O sea, le agrega populismo, es decir, gastar de una manera populista, pero de una manera anárquica también. Y eso es el problema grave de él. O sea, si él hubiera de repente aplicado como Belaunde un neón más piloto, o sea, no hubiera tenido ese problema, pero arriesgó, o sea, querramos no, lo arriesgue. Y ahí viene un problema, ¿no? En cambio, en su segundo gobierno de Alan, por eso él aplica el piloto. Y ya le dije, el piloto es normal, no te pasa nada, ¿te das cuenta? Eso es lo que a veces pasa, ¿no? Por ejemplo, mira, sin defender, sin generar la controversia, ¿qué hubiera pasado si Pedrito hubiera aceptado pagarle los 900 millones que se pagaba a los medios de comunicación al año? Porque ese es el monto que se le paga. Probablemente la prensa, como obviamente es una prensa en el Perú que no son periodistas tan objetivos, obviamente, lo hubieran, digamos, mantenido, ¿no? No lo hubieran chancado, pero obviamente él le paga menos, ¿no? Porque ahí tuvo su asesoramiento, ¿verdad? Y no analizó y le pagó 300 millones al año. O sea, le bajó 600 millones. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hubiera pasado también si él no le hubiera cobrado a algunas empresas donde cobró 4.000 a 5.000 millones? Probablemente esas empresas no lo hubieran financiado para que se lo baje. Entonces, es así, ¿no? Es como ahora que tenemos a la mamá del Perú, que no a la madre, pero a la gatita Ron Ron,
que está haciendo eso, ¿no? Para acá, para allá, entonces maneja de esa manera. Entonces se mantiene. Entonces Alan hace el neoliberalismo heterodoxo. Ahora, ¿qué es su primera medida? Dice Alan así. Dice, yo solamente voy a pagar, escucha, dice así, para la deuda externa, ahí tuvo su error, está agarrando carne. Dice, voy a pagar solamente el 10% del PBI. ¿Y cuánto pagaba el Estado peruano antes, no? Con Belaunde, se destinaba un promedio de 30%. Y él lo baja a 10%. O sea, solo el 10% del PBI voy a destinar a pagar la deuda externa. ¿Te das cuenta? Es como si de repente tú tienes una deuda y dices, no, pero no quiero pagar, te voy a pagar menos. Pero tú preguntas, esa persona que te está ayudando, te está prestando, ¿tú crees que te va a perdonar? No, te va a cerrar el caño. ¿Te das cuenta? Te va a cerrar el caño. Ya no te va a ayudar. Entonces, ahí estuvo el problema. Pero él estuvo feliz, ¿por qué? Porque va a tener millones para utilizar para su, ¿no? Para su populismo. Entonces, él, o sea, Alan cuando llega, se emociona. Dice, vamos a hacer esto. Se emociona. Pero no analizado, depende objetivamente. ¿Y qué hace? Dice, vamos a congelar los precios. ¿Ya? Porque los precios también era un problema que paraban cambiando, ¿no? Entonces, dice, se da la congelación de precios. ¿Ya? Entonces dice, vamos a congelar los precios. Ya no van a subir los precios. Todo bacán, todo chévere. Pero ¿cómo haces para congelar los precios? Con esa plata que te estás ahorrando, ¿qué haces? Haces los subsidios. ¿Y qué son subsidios? Tú le das beneficios o facilidad a las empresas, ellos felices. ¿Para qué? Para que sus impuestos les rebajes por acá, por allá, y al final el precio no salga con el precio real, sino maquillado. Entonces estás haciendo eso en subsidio. ¿Me entiendes? Pero la pregunta, el peruano no le interesa eso. Solo le interesa ir y comprar, si hay una sensación de felicidad y se acabó. ¿Me entiendes? Entonces, pero el Estado está manejándolo mal. Va a haber un momento en el cual va a colapsar. Entonces congela los precios. Y ahí se atreve a hacer algo más. Aumenta los sueldos. Entonces, hace algunos ligeros aumentos. A ver, sube los salarios en algunos casos. ¿Ya? Entonces, al subir algunos los salarios, agarra, vamos a encontrar entonces que la gente estaba feliz porque va a tener más dinerito en su bolsillo. ¿Para qué? Para gastar. La típica, cuando los peruanitos no bien educaditos o no bien responsables, cuando ven más platita en el bolsillo, ¿qué van a hacer los peruanitos? El despilfarro. Yo te hago una pregunta. Otras culturas más desarrolladas que el Perú, cuando tienen su platita, incluyendo sus empresarios, pregunta, ¿lo gasta? ¿Lo invierte, pues? Yo te hago una pregunta. ¿Tú lo ves al director de la Academia Preunia, el señor Monzón? ¿Acaso lo ves con su carrazo? Él tiene para comprarse su Audi, pero no se compra, porque él es inteligente. ¿Qué va a hacer con su Audi? Claro. ¿Tú crees? ¿Acaso tú lo has visto al director, al promotor, con su zapatilla de marca? ¿Con su polo de marca? Usa su polo de Preune de Gamarra de 10 mangos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Su polo de Gamarra. Y de Preune todavía, ¿sí o no? Negrito. Claro. Y lo tiene como 3 años. Y tiene una docena de polos y todos son Preune. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pero es la verdad. Claro. Y para ahorrar, no, pero está bien, pues es inteligente. Usa la mochila, ahí está la mochila, así parecida a esa, su mochila, Preune también. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Y con eso se va a grabar cuando hay examen de admisión. ¿Te das cuenta? Entonces, es así. Entonces, niños, ahí viene. Entonces, es inteligente, ¿sí o no? Claro. Es como Miguel, ¿no? También tu profe Miguel Concha. ¿Te das cuenta? Una usa su polo de la U como 10 años. ¿Te das cuenta? Entonces, el despilfarro. ¿Te das cuenta? El despilfarro. Entonces, la gente empieza a gastar. Y ven, hay una sensación de felicidad. Todo bacán. Y entonces Alan dice, uy, me está yendo bien. Y dice, Alan. Entonces la gente dice, estaba en la paraíso. Y a eso Alan, ¿qué le agrega? Alan dice, voy a hacer los bancos y las mutuales. Entonces Alan promueve préstamos de los bancos. Escucha, bastante bancos y mutuales dan bastante préstamos. Ahora, préstamos pero con intereses muy bajos, ¿no? Entonces la población estaba feliz, yupi, por acá, para allá, era chévere. Uno de los bancos famosos, el Banco Agrario, ¿no? Que empezaba, pero muchas personas ni siquiera pagaron la deuda.
ni siquiera pagar la deuda. Entonces, típica, ¿no? Era un desorden total. Ya hizo mutuales, toda esta cuestión. La gente estaba muy feliz, estaba muy feliz. Pero poco a poco empezó así el cáncer. Es un cáncer que tú no te das cuenta, silencioso, y que luego va a venir el problema. ¿Por qué? Porque tú te estás endeudando. Ojo, que tú estás malgastando el dinero y estás para acá desordenando todo esto. Entonces se empezó a sentir, poco a poco, se empezó a sentir la llamada hiperinflación, que llegó a 7000%. O sea que Venezuela nos queda chico. Claro que los 7000 no es de Alan, y el de Alan será pues 3000, lo demás venía de atrás, pero con Alan pues llegó esa exorbitante suma, ¿no? Ahora, pero aparte de la hiperinflación, niños, viene algo gravísimo, ¿no? Gravísimo. La devaluación monetaria. Ay, 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 agárrate. Porque la devaluación monetaria era tan grande, pero tan grande, que tu sol que hoy día tiene, mañana ya no valía un sol, valía 10 céntimos. Y así, ¿vale? Mira, a tal punto que llegamos a los famosos billetes que se llamaban los billetes del Inti Millón. ¿Qué es el Inti Millón? Que prácticamente la moneda básica era un Inti Millón. O sea, es como que un sol es un Inti Millón, como un indicador básico. O sea, el sol que tú tienes ahora era como un Inti Millón. Entonces, si querías, obviamente, un Inti era como un sol, como un sol. O sea, si te quería dar tu papá tu pasaje para que vengas acá a la academia y por ahí una gaseosa, 5 millones de Intis. 5 millones. 5 millones, ¿ah? ¿Eh? Y 5 millones era una, no, para no cargar mucho, le hicieron una sola, un billete. Era color medio rojo, me parece que era, medio rojito. Sí, no era un billete, sí, un billete, ¿no? Billete, 5 millones de Intis. Y con eso para tu pasajito. ¿Te das cuenta? 5 millones. ¿Te das cuenta? 5 millones. Así era, así era. Entonces era el famoso Inti Millón. Y paraban cambiando. Entonces era un caos total. Entonces Alan dice, no, pero yo no le tengo miedo, yo lo puedo manejar. Esto, ¿no? Ahí está la foto del, ¿no? El Inti Millón, ¿sí? Entonces, vale, Inti Millón. Ya, ahora, niño, escucha. Entonces Alan dice, no, yo lo manejo como si nada. ¿No? Ahora, entonces dice, voy a hacer la maquinita. Ah, bacán, buena idea. ¿Y qué es la maquinita? ¿Qué es la maquinita? Por si acaso, la maquinita es dinero real, es del Estado. ¿Eh? No es esos falsos, no es. Es dinero real. Es dinero real. Pero hay un problema, mis queridos alumnos, con ese dinero. ¿Cuál es el problema? Que el dinero debe fluir en el mercado, pero ese dinero debe tener respaldo de producción. Es como, por ejemplo, mira, si tú ganas tanto y tienes préstamos, ¿qué pasa si tú te has sobregirado total? Mucha parte del dinero que tú estás utilizando, pregunta, ¿tiene respaldo de producción? No, es un respaldo en el vacío. O sea, es una moneda flotante, es un billete flotante. Entonces, es un dinero que obviamente no tiene esa fuerza y en algún momento vas a empezar a colapsar. Entonces pasó lo mismo acá. La maquinita va a ser dinero, pero dinero sin respaldo de producción. Entonces, es dinero oficial, pero, ¿sin qué? Sin respaldo de producción, Si no, pues, se puede hacer billete, pues, un montón y se regala a la gente, ¿no? Pero no es así. Ustedes llevan el respaldo de producción. Usted no tenía respaldo de producción. Entonces, y así cada vez la situación iba empeorando. Entonces, ocurre algo también que tiene que ver con lo político y social, pero que también se relaciona con lo económico, que Alan estaba desesperado. Estaba muy desesperado, porque cada vez la gente empezaba, ¿no?, a protestar y habían colas, desabastecimiento, toda esa cuestión, que lo voy a hablar allá en la parte política y social, pero económicamente la estaba fregando. No, estaba fregando. Entonces, ahí hay una mala noticia en el campo económico. El Fondo Monetario nos pone en la lista negra y nos califica como país no elegible, o sea, inelegible. Nos pone en la lista roja, ¿no? En la lista roja. A Perú, cero préstamos. Se le viene la noche. Ah, no, a mi amigo Al. Se le viene la noche. Eso más o menos, ¿cuándo fue? El 87, por ahí, ¿no? 2 años después.
87. 2 años tuvo más o menos. Entonces, Alan, ahí en el campo económico, cuando se da esto, Alan, hay una decisión económica acá, pero que también obviamente fue algo apresurado y no funcionó, no iba a funcionar. Dijo, voy a estatizar qué cosa. Voy a estatizar y hizo la peliculina, la famosa estatización. ¿Qué quería estatizar? Estatización de los bancos. Niños, ¿de verdad? ¿De verdad? Intentó hacerlo. Movió tanque, movió su gente, todo eso. Pero de alguna manera era una, conociendo un poco a Alan, a los apristas, ¿qué cosa era? ¿Era una extra? Era una estrategia. Él sabía que no se iba a dar. Era una manera como para quedar bien con la población. Pero igual no pudo hacerlo, ¿no? Entonces, peor. Y justamente relacionado a lo social y político, vamos a ver qué sucede. Y vamos a arrancar acá justamente con esa consecuencia del caos económico que provocó. ¿Qué provocó ese mal manejo económico? Primero, va a provocar jóvenes que los precios, prácticamente los precios, no van a tener un orden. Son precios que van a estar un desorden total. Si hoy día tú compras la leche a 1 sol, mañana puede estar 5 o 10 soles. Y así al otro día, al otro día, al otro día. Un desorden en los precios total. ¿Y eso a qué llevó? Eso llevó al acaparamiento. ¿Qué es el acaparamiento, jóvenes? Los comerciantes empezaban a esconder los productos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la ganancia, ¿no? O sea, por ejemplo, si hoy día tú lo guardas, mañana estabas ganando un platal. Y así, pa, guardar, aunque igual tenéis que comprarse, pero al final el comerciante le quedaba algo, pero igual tenéis que comprar. Un desorden se armó total. Hubo desabastecimiento. No había, o sea, el desabastecimiento no es que no había, sino desabastecimiento, sino que la gente, desabastecimiento, la gente empezó a entrar en una ruleta de esconder, guardar para acá, por allá. Eso también se llama especular. Sí, la gente especulaba con las cantidades y los precios. Se armó un caos de especulación. Y eso va a pagar los platos rotos la población. ¿Por qué? Porque va a empezar unas colas. Yo no te estoy mintiendo. ¿Pero usted ha hecho las colas? ¡Claro! Niños, y no es mentira. Mi mamá me mandaba ir a comprar el querosene, porque en ese momento era querosene para la cocina primos, que se llama, que se inflaba así. Tenía que ir una cola de cuadras y cuadras para conseguir el querosene y solamente te vendían cierta cantidad desde las 7, 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la tarde. Así de cola, así de grande eran las colas para conseguir cosas, joder. O sea, no era fácil la vida en esa época. Entonces, las tremendas, al menos para la gente, obviamente, de los conos, de los barrios, ¿no? Probablemente otros grupos sociales estaban mejor, pero para el sector más, no, no, de, digamos, como ustedes comprenderán, a ver, ¿no? Este, de Comas, ¿no? Caraballo, Puente Piedra, Villa Salvador, ¿no? ¿Sí, no? La, acá, tu barrio, pues, ya. Entonces, las colas, ¿no? Era tremenda las colas, ya las colas. Entonces, empezó un caos total. La gente no lo soportaba. A eso había que agregar, pues, la gran pobreza, la pobreza extrema, que ya te conté, ¿no? La pobreza era tan extrema, jóvenes, que no había agua, la gente tenía que llevar agua hasta la punta del cerro de tu casa, ahí en Coique, la octava zona. No, este, era gravísimo, ¿no? Estás en la tercera, ya muy, igual era muy alto. Entonces la pobreza extrema, muy extrema, para sobrevivir. La gente no hacía malabares, ¿no? Juntaba su lata, su cartón, ¿no? Eso es un malabar total, ¿no? O sea, para poder vivir. Una pobreza muy extrema, muy extrema. Y a eso hay que agregarle, pues, también, no, obviamente, al analfabetismo, ¿no? Que es así, es grande hasta ahora, en analfabetismo, ¿no? Las migraciones que en los 80 se va a dar en gran cantidad, las migraciones, ahí está la película, una película muy interesante, el 80, quizá una de las mejores es Gregorio, ¿no? ¿No? Gregorio, ¿la han visto Gregorio? Gregorio, Gregorio. Y ya entrando al 90 también la película, este, también Alias la Gringa, ¿no? ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, y así, ¿no? Este, Juliana, perdón, Juliana, ¿no? Juliana. Y así varias películas, ¿no? Muy interesantes que narran la historia. Entonces, o lean, como le dije, Gallinazo sin pluma, ¿no? Gallinazo sin pluma. Entonces, las migración. Entonces, tenemos toda esta cuestión y a eso hay que agregarle otras cosas más, ¿no? La famosa corrupción del gobierno. La corrupción del gobierno era tan grande, pero tan grande, jóvenes, que se dio la famosa tarjetita. ¿Qué es la tarjetita? Tarjetita. Es cuando, si tú eras del APRA,
prácticamente, chicos, tenías un puesto en el Estado. O sea, el secretario del secretario tenía su secretario y ese a su vez también su secretario. O sea, era una corrupción, una burocracia total, jóvenes, un elefante tremendo. Y déjeme decirle que justamente acá en Alan García, por la falta de mejorar la educación, cometió un error. ¿Y cuál fue el error? Les voy a contar. En el gobierno de Alan García no había, faltaba qué cosa, profesores. Y entonces él permitió por la necesidad que pueda ser profesor cualquier ciudadano que haya terminado tercero de secundaria. ¿Solo tercero? ¿Solo tercero? ¿De verdad? Entonces, ¿de verdad? Entonces, en la educación, jóvenes, ingresaron profesores, niños, con tercero de secundaria. ¿Cuántos años han pasado del 85 hasta ahora? 80, claro, más o menos, ¿no? Muchos profesores que entraron en esos años, porque acá han entrado 89, 90 casi ya. Del 90 para acá, ¿cuánto hay? 24, 34. O sea, muchos de ellos están, algunos jubilándose recién, o algunos están por jubilarse, ¿no? ¿Me entiende? Pero eran profesores que, o algunos todavía están, porque esto llegó hasta incluso hasta los 90 un poco, y son profesores que a veces, no todos, pero una gran mayoría, que de repente se quedaron un poco desactualizados y han hecho la educación bajo nivel, ¿no? Hay un gran porcentaje, ¿no? Hay un problema ahí en la educación estatal. O sea, había una necesidad, pero también hubo este problema, ¿no? De no una irresponsabilidad ahí en la cuestión de la educación. Muy bien, la educación, el ingreso con profesores de tercera o secundaria. También vamos a ver acá en el gobierno de Alan García, a nivel social y político, otros temas muy grandes también, la corrupción, la política y todo ello. Por ejemplo, miren, vamos a ver antes de eso que llega a la alcaldía de Lima, como antes le había comentado. ¿Quién llega a la alcaldía de Lima? Claro, el señor Alfonso Barrante Lingam, ¿no? Ahí está. ¿Y quién era la regidora o una de las regidoras famosas en esa época? Susana Villarán, era regidora de Barrante Lingam. Y es en el gobierno de Barrantes donde se crea el programa del vaso de leche, ¿ya? El vaso de leche, ¿ya? Pero que también ha traído algunos problemas de corrupción y todo ello, ¿no? Como los comedores. Ahora, el vaso de leche, ¿ya? Otro aspecto muy interesante, escúcheme, hay varios aspectos acá. Por ejemplo, está el caso o escándalos del famoso tren eléctrico. Alan García, niños, quiso hacer el tren eléctrico que una, pues, la zona de Lima, ¿no? Para la zona de El Salvador, toda esa zona. Y se empezó a gestar y se dejaron solo las columnas. Pero acá hay un tema muy interesante de corrupción que se relaciona al caso BCCI. Pero la gente no sabe qué es el caso BCCI. El caso BCCI es que el gobierno, el dinero destinado para el tren eléctrico, ¿dónde lo había guardado el dinero? En ese banco. Banco Central de Comercialización Italiano. Ese banco pagaba, niña, alto interés. Todo bacán, todo feliz, tu plata va a ganar del Estado. Pero ¿saben qué pasó? El banco año después entró en quiebra. Y sus directores, ¿no? De ese banco, los gerentes de ese banco, se fugaron. Y la plata nunca apareció. ¿De verdad? La plata no apareció. Años después lo capturaron, está en la cárcel, ¿no? Pero la plata nunca apareció. La clásica en el Perú. La plata desapareció y se quedó la obra inconclusa. Se quedó inconclusa. Pero ahí hay que agregar algo más. También Alan García, para querer manipular a la población, y esto ha venido en examen de San Marcos, ¿eh?, crea, así como todos los gobiernos lo hacen, programas de asistencia social. ¿Y qué hizo Alan García? El PAIT. ¿Y qué es el PAIT, jovencitos? ¿Qué es el PAIT? Sí, me acuerdo del PAIT. A la gente lo llevaban a limpiar los jardines. A la gente lo llevaban a los cerros, ¿no? A acomodar las piedras en las calles, por acá, por allá. O sea, para hacer trabajos de barrios.
su nombre completo de ese país, ¿cuál es? Programa, y te pagaba un sencillo, ¿no? Se llama programa de asistencia al ingreso temporal. Era un programa de asistencia al ingreso temporal. Ya era, o sea, para generar trabajo temporal. Entonces, era así, como que se manejaba de bastante, cuando una persona hace las cosas no analizadas así a largo plazo, improvisadas. Improvisaba bastante el gobierno, bastante. También otros casos, bastante, los 80 bastante casos. Por ejemplo, está este aspecto de Mosca Loca. ¿Quién es Mosca Loca? Es uno de los más grandes capos de la droga en el Perú, que en una conversación privada, no solo privada, sino también lo dijo en una radio, una entrevista a Mosca Loca, le dijo a Alan García, déjame trabajar con la droga de manera libre, que yo te pago la deuda externa. Ah, sí. Sí, ¿verdad? Pero no se puede hacer eso, ¿no? Bueno, yo creo que Alan en privado le dijo, no digas eso, vamos a hacer negocios sin que sepa nadie, ¿no? Claro, no, no meta la pata, ¿no? Somos socios, ¿no? Pero bueno, Mosca Loca, un gran narcotraficante, capo de los capos, ¿ya? ¿Quién, Mosca Loca? Ah, eso no lo investigué, interesante, Mosca Loca, ¿ya? Debe ser porque es medio loco o algo así, ¿no? Ya, Mosca Loca. Mira, es tan famoso que a Mosca Loca, ¿saben quién le mandó un saludo en vida? ¿Quién crees? El de Colombia. ¿Pablo Escobar? ¿Pablo Escobar lo conocía, su pinky? Claro, sí, era su amigo de Pablo Escobar. Para que vean, ¿eh? Mosca Loca, Mosca Loca. ¿Ven cómo en Alan hay bastante cositas, pero que la gente desconoce, ¿sí o no? Desconoce Mosca Loca, el país, el tren eléctrico, ¿no? Todas esas cuestiones. También Alan García, en su segundo gobierno, también crea. ¿Qué cosa crea Alan García? Crea, por ejemplo, él crea a los finales de su gobierno la PNP. La Policía Nacional del Perú. Él es el creador de la Policía Nacional del Perú, lo unifica. Y es más, acá voy a decir algo que le va a doler a veces para alguno, ¿no? ¿Qué cosa nace en el gobierno de Alan García? No Fujimori, pero hay gente que no lo quiere reconocer. Nace, claro, nace a los finales, pero nace en su gobierno. ¿Saben qué nace? No, nace la GEIN. La GEIN. ¿Qué es la GEIN? ¿Qué es la GEIN? ¿No saben qué es la GEIN? La GEIN es el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que son los que capturaron a Abimael Guzmán. O sea, Abimael Guzmán no fue capturado por Fujimori, fue capturado por el Grupo Especial de Inteligencia Nacional. Y es más, gran parte del dinero que estaba en el GEIN no era solo del Estado, era un dinero que recién años después nos hemos enterado que venía del Fondo Monetario Internacional y de algunas empresas internacionales que van a poder dinero para tumbárselo a los del Sendero Luminoso, ¿ya? Y el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, sus líderes o sus directores no van a ser locos, años después cuando capturan a Abimael, lo han dicho en Canal Abierta, y lo han dicho en sus libros, que Fujimori no capturó a Abimael Guzmán. No lo digo yo. Yo no lo estoy diciendo. Si quieren, no sé, pregúntenle a ellos, ¿no? Pero lo han dicho los directores de Inteligencia Nacional, ¿no? Entonces, no, ni modo para que diga quién le está pagando, ¿no? Y lo han dicho gente que odia a los senderistas, ¿eh? Lo han dicho ellos. Y te voy a dar los nombres. ¿Tú sabes quiénes son esos directores que han dicho que Fujimori no tuvo nada que ver con la captura? O sea, me recuerda la cosa estratégica, ¿no? O sea, no es que no tenga que ver como gobierno, ¿no? Pero me refiero a la parte de inteligencia. Lo ha dicho Benedicto Jiménez y lo ha dicho Ketín Vidal. ¿Está bueno? Ketín Vidal. Entonces, que un fujimorista diga que Ketín Vidal es un terrorista, ¿no? O que es un caballero izquierdista, está mintiendo. Sino que está diciendo la verdad, pero solo que lo han ocultado. ¿Entienden? Y lo dice Benedicto Jiménez. Y hay grabaciones. Y lo dice en entrevistas, ¿sabe con quién? Con periodistas que defienden a los grupos de poder. ¿Saben con entrevistas con quién lo ha dicho? Con Philip Butters. Lo ha dicho de Len, en su cara pelada le ha dicho a Philip Butters y también a Beto. ¿Lo ha dicho? A Beto Tortí. ¿Y quién lo ha dicho? Benedicto Jiménez. Benedicto Jiménez. Y Benedicto Jiménez es un tipo frío.
que no le tiene miedo mandarte matar. Si lo ha capturado Abimael Guzmán. Sí, y él lo ha dicho él. ¿Me entiende? Lo ha dicho Benedicto Jiménez y lo ha dicho Kitten Vidal. Pero más Benedicto. ¿Te das cuenta? Que tiene sus libros sobre la captura. Es un hombre de la policía, de inteligencia. De inteligencia. De inteligencia. Sino que el peruano no analiza. Pero no analiza, jóvenes. Tiene que analizar. Por ejemplo, analicen los juicios que le hicieron. ¿Tú sabes quién fue? O sea, Montesino con Fujimori en la cabeza, ¿no? De la parte un poco oscura que hubo ahí del mal manejo. Pero, ¿quién era el hombre que mataba a las personas en el gobierno de Fujimori? El hombre fuerte, el cerebro era Montesino. Pero el hombre frío que mandaba a los policías a disparar, no era él directamente, sino él es de arriba, ¿no? Se llama Martín Rivas. Martín Rivas. Y escuchen su juicio de Martín Rivas. Martín Rivas es frío. Cuando le pregunta muchas cosas, yo solo obedezco órdenes. Y a él le preguntaba, ¿no? Dice, ¿pero la orden de dónde vino? De mi comando arriba. ¿Y quién es tu comando? Entonces le dice, mi comando arriba termina hasta el presidente. ¿Usted está diciendo que el presidente lo ha ordenado? A mí no me ha ordenado directamente, a mí me ordena mi comando y una cadena. Yo solamente obedezco, a mí me preparan para matar. Yo no pregunto si es democrático, a mí no me interesa su ideología. A mí me prepara, yo obedezco y yo voy y mato, ¿no? De verdad, véale, frío, frío de fríos. Así es, entonces, pero ese es otro grupo, se llama el Grupo Colina, es el grupo de inteligencia, te de la captura, el otro es el Grupo Colina, que recién vamos a hablar, pero esto es una comparación para que vean, ¿no?, qué hay detrás, ¿no? Entonces, nace acá el Grupo de Inteligencia Nacional, ¿ya? Que este de acá es más de espionaje, el otro es de aniquilamiento, o sea, este de acá es más limpio, o sea, él no mata, ellos van y capturan con inteligencia, entonces, muy bueno, muy bueno. El objetivo, sí, pero el otro desaparece gente. Te mete. Bueno, ya, entonces nace el Grupo de Inteligencia Nacional. No, el Grupo de Inteligencia Nacional. ¿Qué más? También acá en Alan García, jóvenes, hay algo que la gente a veces no sabe. Niños, Alan tiene un modus operandi, tuvo un modus operandi de hacer dinero, tuvo varios. ¿Saben cómo hacía mucho dinero? Jóvenes, acá se compra, casi final de su gobierno, se compra patrulleros. Se compra gran cantidad de patrulleros. Una pregunta, ¿y en los patrulleros tú puedes ganar mucho dinero? ¡Claro! ¡Claro! ¿Cómo no vas a ganar? Niños, porque ahí tú arreglas con los empleados y te van a dar una mordida, pues tremendo. ¿Por qué? Porque ese cada patrullero está valorizado, pues, cantidad de dólares. Es como, por ejemplo, mira, mi amigo Porque ha comprado bastante motos, ¿sí o no? ¿Tú crees que en esas motos no hay una fuerte ganancia? ¿Cómo no va a haber, muchachos? Tremenda ganancia. Entonces, acá están los patrulleros. Y Alan no solamente compró patrulleros en su primer gobierno, también lo hizo en su segundo gobierno. Y estoy hablando lotes, ¿sabes?, de miles de patrulleros. Hay una gran, pero gran, ¿no?, mordida, como llaman, una gran corrupción ahí, una gran corrupción. Pero bueno, no es lo único de Alan García, ¿no? Hay varias cosas más de Alan García. No, hay que agregar unas cuantas más. Por ejemplo, en el caso también, ¿no?, vamos a hablar de Alan, se da la captura de un movimiento, o vamos a ver acá, que se va a dar, en primer lugar, se va a dar acá, chicos, lo que viene a ser en este caso, la subversión en un nivel, pero altísimo, tan alto, que vamos a encontrar que la subversión llega a Lima, ¿no? Y eso tiene un nombre, ¿no? Eso tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre de que llega hacia Lima en los finales del 80? Se llama Del Campo a la Ciudad. Entonces, ellos van a venir hacia Lima, de lo que estaba allá, se van a empezar a venir a Lima, y en Lima se van a dar los famosos coche bomba, ¿no?, y las torres. Entonces, ese escenario hace que aparezca en el 83, por ahí 84, aparezca otro movimiento, aparte de Sendero Luminoso, el MRTA. Pero su líder fue capturado. O sea, el MRTA no nace acá, nació en Belaunde, pero fue capturado acá. Fue capturado. Y fue un caso muy extraño, el famoso túnel de Polay. ¿Por qué le digo muy extraño? Porque la pregunta es, Alan García, son curiosidades, ¿no? Alan García, niños, Alan García se conocía con Polay. Habían estudiado con Polay. Y el padre de Polay era prista. ¿Sabía o no? Era prista.
¿Me entiende? ¿No? Interesante, ¿no? Son cosas para armar ahí, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llama? Una rompecabezas. El padre de Gerald Oropesa, ¿sabes quién es Gerald Oropesa, no? Un narco más chivolo moderno, también era priista. Sí, y alto cargo. Entonces, cosas interesantes. Entonces, Polay huye del túnel, ¿no? Casi faltando meses para el término de su gobierno, y muchos plantean que tuvo mucho que ver Alan García. Mucho que ver Alan García. Y de ahí algunos plantean que probablemente algunos del MRTA y de Sendero Luminoso conversaban con los políticos y hacían acuerdos. ¿Me entienden? Podría ser, sí, es una teoría, ¿no? Que obviamente también hayan utilizado un poco esto del terrorismo, ¿con qué finalidad? De tener una especie de estrategia para tener controlada a la población. Son hipótesis, ¿no? Pero sí son curiosidades, ¿no? La huida de Polay. Es mucha curiosidad. El famoso túnel. El famoso túnel. Entonces tenemos ahí la subversión de Lima, ¿no? El túnel de Polay, toda esta cuestión muy interesante. Y así, poco a poco, el gobierno, ¿no? Con este caos empieza, ¿no? Prácticamente Alan García ya a la gente no lo quería. Y así se va a dar, ¿no? Lo que viene a ser ya, en este caso, se va a dar, ¿no? La huida de Alan García. ¿No? Alan, de alguna manera, hace una escapatoria muy, pero muy hábil. La huida de Alan ya cerca de las elecciones, ya después de las elecciones, perdón, del 90. Pero lo hace de una manera muy, muy hábil, ¿no? Muy hábil. Algunos plantean que hubo una conversación, un arreglo, ¿con quién? ¿Con quién hubo un arreglo? Con la gente del fujimorismo, ¿no? Que pudo haber un negociado, ¿no? Entonces, es lo que al comienzo le decía, que hay cosas en la historia que no están resueltas, pero que sí, a veces se resuelven debajo de la mesa, ¿no? Algunas conversaciones. Porque, obviamente, al final se le dejó escapar y Alan estuvo 10 años fuera y luego regresó libre de polvo y paja porque prescribió sus delitos y fue candidato y ganó, ¿no? La selección. ¿No? ¿Te das cuenta? Muy bien, de esa manera, chicos, se está terminando el gobierno de Alan. Hay otras cositas por ahí adicionales en el gobierno de Alan, pero hemos hablado lo principal. Y entramos a nuestro amigo Alberto Fujimori Fujimori. A ver, miren por acá. Ah, es que hay personas que tienen el mismo apellido, ¿no? Eso es normal, suele pasar. En Perú también suele pasar. Quispe, quispe. Escúchame. Entonces, tenemos por acá. Claro, hay casos. Ya, ahora, este gobierno también académicamente se le conoce como el decenio. ¿Por qué el decenio? Son 10 años. 10 años. Pero de manera oficial son un gobierno, dos gobiernos o tres gobiernos. De manera legal, o sea, de manera legal son tres gobiernos. De manera legal son tres gobiernos. Pero ¿por qué nosotros no hacemos en tres gobiernos? Porque demoraríamos prácticamente toda la noche, ¿no? Y además la idea es entender la idea, ¿no? Y además se relacionan los tres. Fíjate, pero en otros libros tú vas a encontrar otro nombre para este gobierno de Alberto Fujimori. Sí, hay otro. ¿Cuál es su otro nombre? Su otro nombre le llaman la dictadura cívico-militar. Que también tiene sentido. Es una dictadura cívico-militar. Cívico-militar. ¿Ya? Entonces, hay tres nombres: el decenio de los 10 años y la dictadura cívico-militar o el gobierno simplemente de Alberto Fujimori Fujimori. Del año 90 al 2000, pero dividido en tres periodos. Vamos a hablar de las elecciones del 90. Esto es muy importante. Le vamos a dar mucha importancia acá. ¿Por qué? Porque las elecciones del 90 nos van a demostrar algo muy interesante en el Perú, que ahorita les voy a decir. ¿Ya? Ahorita les voy a decir. Niños, generalmente en países muy subdesarrollados como Perú, muy subdesarrollados, ¿quiénes ganan unas elecciones generalmente? ¿El que te dice la verdad o el que te miente? ¿No? No debería ser así, ¿sí o no? El que te florea bien. Y el que te dice la verdad, ¿qué pasa? No, pierde, pues. Pierde. Ya, entonces, no debería ser así, pero es así. Vamos a ver. Chicos, en primer lugar, Fujimori, atención, Alberto Yukimori, Nació en Japón. Profe, ¿por qué usted dice que nació en Japón?
¿Por qué? Es... Dime, dime. Porque él, su apellido es Fujimori, Fujimori. Porque su papá ha sido también Fujimori y su mamá también ha tenido vinculación a Fujimori. Es, pasa, hay personas así. Pero no son, pues, ¿sabes? Son, hay casos, en Perú también hay. Monzón, Monzón, puede ver. También puede haber. Ya, nació en Japón. Niños, hey, ¿pero por qué hablamos que nació en Japón? Porque hay dos partidas de nacimiento. Dos partidas de nacimiento. Niños, ¿y quién le hizo la jugada de la segunda partida a Fujimori? ¿Quién creen que le hizo eso? Montesinos. Es que Montesinos es un capo de los capos. Niños, suave, suave. Un saludo para mi amigo, está en la base naval. Ay, ay, ay. ¿Cómo está mi tío este Vladi? Ay, ay, ay. Vladi le hace su partida de nacimiento y le pone su fecha de nacimiento, ¿cuál? 28 de julio. ¿De verdad? Para que coincida, ¿no?, con el Perú. O sea, todo lo tiene bien planificado. Bien planificado. Y esto no lo digo yo, lo dice una periodista que ahora defiende, pues, supuestamente la democracia, incluso defiende a Keiko ahora, Cecilia Valenzuela. Pero en su época de joven era más crítica, pero luego se ha tirado, como muchos, ¿no?, a irse a la gente poderosa. Entonces, eso es él a partir de nacimiento. Ahora, Fujimori, ¿no?, él fue rector, ¿no?, fue rector, Alberto Fujimori, ¿fue rector de dónde, muchachos? ¿De qué universidad? Rector de la universidad, ¿qué universidad, chicos? La Universidad Agraria La Molina. ¿Que no sabía? ¿Claro? Sí, la Universidad Agraria La Molina. Y cuenta, hey, y cuenta la historia que algunos colegas que ha tenido en la Universidad Agraria, catedráticos, mencionan que Fujimori, para llegar a ser rector allá, hizo negociados. O sea, desde que era rector en la universidad, él sabía hacer negociaciones. Negociación. O sea, transar para poder llegar al poder. Para poder llegar al poder. Ahora, él también, Alberto Fujimori, ¿saben qué tenía Alberto Fujimori? Alberto Fujimori, Fujimori, tenía, escúchame, un programa televisivo. Televisivo. Él tenía un programa televisivo. ¿Sí? ¿En qué canal tenía su programa televisivo? ¿No? En el canal del gobierno. No, en el 7, pues. Claro, en el 7. ¿Sí? ¿Sí? Y yo cuando estaba niño, yo he visto su programa de Fujimori antes que sea presidente. ¿Sí? Hablaba de tractores, de ganadería, ¿sí? Tenía su programa. Tenía su programa televisivo. ¿Sí? Pero tenía su programa. O sea, era, ¿no? Tenía su canal ahí. Su canal, digo, su programa. Ahora, ¿a dónde voy esto? Me mira lo que voy a decir, y están viendo allá. Yo sé que la gente que me mira no me va a creer, no me va a creer. Pero no voy a decir obviamente todo mi conocimiento. No es necesario. Pero mira, esto, y lo dije también acá. Chicos, nuestro Perú, y yo pongo la firma, nuestro Perú se fabrican presidentes, se fabrican alcaldes. Profe, ¿qué usted tanto sabe? Claro. Yo sé quién va a ser el próximo alcalde de Caraballo. Yo sé quién va a ser el próximo alcalde de Comas. Es obvio. Es que se fabrican. ¿Y dónde se fabrican? En laboratorios. Yo sabía que iba a ganar el actual alcalde de acá. Un saludo para mi alcalde. ¿Cómo se llama el alcalde acá de Comas? Ulises. Era visto que iba a ganar. Y el de Caraballo, Pablo Mendoza. Pero ¿usted cómo sabe? Porque conozco a esas personas que están detrás. Y sé dónde se reúne y con quién se reúne y qué hacen para hacer. ¿Te das cuenta? No, no, no. Ellos saben. Ellos saben. Ellos saben. ¿Sí o no? Ellos saben, joven. Entonces, chicos, están, cada vez que se acerca una elección, se preparan los que van a ganar. ¿Y quién los prepara, dirás tú? Lo preparan los que tienen plata, los que tienen dinero. Porque es lamentablemente lo han vuelto un negocio. Es un negocio. Y en el caso de un presidente, no es solo dinero. Es algo más que dinero. ¿Saben qué es? En el problema del presidente ya hay un tema fuerte, no solo dinero, sino ideológico político. ¿Por qué? ¿Qué pasa si entra un presidente
con amor al Perú, con carácter firme. Puede cambiar el Perú, ¿sí o no? Entonces, los poderosos a nivel internacional y nacional, ¿van a querer que entre un presidente así? No, pues. El principal requisito para que entre un presidente es que ese sea comprable, que sea manipulable, que le guste y que le guste ser, que se preste para todo. Como mi tía, la mamá que tenemos, o que tienen ustedes, yo no. ¿Te cuenta? Es así. Eso es. Y ahora lo están preparando. Ahora lo están preparando. ¿Te das cuenta? Lo están preparando. ¿Te das cuenta? Pero yo no voy a decir, hasta faltando un mes para las elecciones, quién es el que va a pasar a segunda vuelta. Pero sí, ya sé quién es. ¿No? Sí, sí. No, no, estamos ahora 13, ¿no? Y acuérdense, ese día ustedes me van a llamar, van a decir, profesor, usted no lo dijo, pero usted dio un mensaje. Que a segunda vuelta, ¿no? Va a ser personas que ustedes no se imaginan. Van a ver. Programas televisivos, ¿ya? Van a ver la televisión. ¿Ya? Escuchen, ¿ah? Programas televisivos. Ahora, Fujimori en las elecciones del 90, escúchame, Fujimori en las elecciones del 90, escúchame, Alberto Fujimori estaba último en las encuestas. Últimos en las encuestas. Último en la encuesta. Estaba último. De verdad, no hay ni un peso por Fujimori. Ni un peso. Entonces dice, profe, ¿y cómo ganó? ¿Cómo ganó? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién dijo eso? ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú sabes cómo ganó Castillo? No el cómo. A ver, no el cómo. No el cómo de lo que ven las personas, sino del cómo de lo que no ven las personas. Con mucho respeto, yo sé cómo ganó, pero jamás lo voy a decir. No, pero yo sé del cómo que no ven las personas ganó. Es que estamos entrando la información acá. Esas cosas no se dicen. No va a venir el examen. Niño, último en las encuestas, ¿correcto? Acá sí le voy a decir, de él sí le voy a decir. De él sí, pero del otro no. Más adelante en mi libro va a estar. Escucha, último en las encuestas. Último en las encuestas. Profe, ¿cómo puede alguien que está último en la encuesta llegar a ser presidente? Ah, interesante, ¿no? Enter. No, ¿cuál pueblo? Niños, hay un plan. Tiene un plan. ¿Acaso Castillo tenía plata? No es su plata de él. Escuche. Ya, lea mi libro algún día cuando escriba. Escucha. El plan tiene un nombre, pero el peruano no sabe. Tú hazle una encuesta ahorita a los peruanos, en Caraballo nomás. Y tú dile, ¿usted sabe cuál es el plan que hizo que Fujimori llegue al poder? ¿Tú crees que van a saber? Nunca, eso nunca va en el examen, solo es para que analices. Nunca va a venir. Ese plan se llama el plan verde. El plan verde. Ese plan existe, solo que nunca te lo han dicho. Ese plan existe. Y lo denunció una revista, que yo te voy a dar su nombre, y que yo le doy credibilidad porque los que escribían eran muy analíticos. Y encontraron fragmentos, descubrieron, porque siempre hay gente que deja cabo suelto. Siempre hay cabo suelto. ¿Me entienden? ¿Y cómo se llama la revista que ahora no existe, que denunció este plan verde, pero unos años después, que ya era presidente Fujimori? Se llama La Revista. Si lo pongo ahí, no hay problema, no hay temor. Léanlo. La revista Oiga. ¿La revista? ¡Ay, qué bueno! Entonces sí hay gente leída que sabe. Yo no lo estoy inventando. Hay gente leída. En el Perú hay... Ay, menos mal, hay gente que lee todavía. Aún hay fe en el Perú. Aún hay rayito de esperanza. ¿Ve? Esas cositas, pues la gente no lee el común. Los mortales no leen. Pero ahí está esta es una investigación periodística, jóvenes.
Es una investigación periodística. ¿Me entienden? Así como hay investigación periodística acá en Lima Norte, de cómo hay grupos políticos que manejan la economía del residuo de basura y de otros que ponen alcaldes en Comas, Carabayllo, Puente Piedra, en todos lados, pero que manejan negocios tremendos de la basura y de otros negocios. ¿Te das cuenta? Pero que otro día les cuento. Entonces, el plan verde, chicos, el plan verde. En ese plan verde, chapan a Fujimori como modelo para llevarlo a la presidencia. Y acá viene lo interesante. Hubo conversaciones secretas donde a Fujimori lo prepararon, le dijeron, tú vas a ser el próximo presidente del Perú, pero tienes que obedecer esto, 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 esto. ¿Y qué dijo el chino? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y tomó la decisión y dijo, lo voy a hacer, y ya lo tenían preparado. Y entonces de ahí de a poquito, pa, pues se van diseñando. Y cuando vienen las elecciones, agarra. Pero, profe, ¿es lo único que hizo que llegue al poder? No, 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 no es lo único. Es que siempre hay varias condiciones que se prestan. Por ejemplo, mire, vamos a ver las condiciones, ya, acá. ¿Cuáles son las condiciones para que Fujimori llegue al poder? Eso es muy interesante. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones, ¿ya? Las condiciones para la victoria de Fujimori. Eso hay que analizar. ¿Cuáles son las condiciones para la victoria de Alberto Fujimori? A ver. ¿Cuáles son las condiciones para que en el 2026 tengamos, para que haya un presidente? En antes le dije, primero, si está limpio y no le descubre nada de corrupción, ¿se la lleva o no se la lleva? Se la lleva. Segundo, si choca de frente de una manera firme contra Keiko, contra mi tío Vizcarra y con toda esta gente, ¿se la lleva o no se la lleva? Se la lleva. Se la lleva. Pero tiene que ser firme. ¿Me entienden? Pero esa firmeza no solo de palabra, sino también en la vida real. ¿Pero aparecerá eso? No lo sabemos. Quizá no, ¿no? O quizá sí. O al menos algo que se acerque. No lo sabemos. ¿De acuerdo? Entonces, acá, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones, chicos? Las condiciones son las siguientes. Las condiciones son las siguientes. Primero, y esto le ayudó bastante. Niños, ¿cómo está el descrédito de quién? ¿Quién estaba por los suelos? El descrédito de los partidos tradicionales. ¿Y cuáles eran esos partidos tradicionales? ¿Cuáles eran? Díganlos, no tengan miedo. En ese momento, ¿quiénes eran los partidos tradicionales? El APRA. La gente estaba asqueada del APRA. ¿Quién más? ¿De quién más? ¿De quién más? ¿El PP? PPC. ¿Qué es PPC? Partido Popular Cristiano. Son antiguos partidos. Pero también hay uno de izquierda. ¿Qué partido? La Izquierda Unida. Ahora, si esto lo llevamos al 2026, ¿no habrá lo mismo? ¿Pero con nuevos nombres? ¿Nuevos nombres? Acá tendría que poner de repente la AP, ¿sí o no? La SP y tantos más, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿No? Interesante. Ese es el primer factor que ayudó a que llegue a la presidencia. Dime, hijito. No, todavía Mario Vargas Llosa acá no era un partido. Era un frente de alianza de varios. Que ahorita lo vamos a ver. Era un frente. Ya, escúchame. Ah, pero muy buena pregunta. ¿De dónde nació? ¿Quién se le opone acá? ¿Quién se le opuso a él cuando quiso hacer su burrada de los bancos nacionales? Esto de acá. No, aparte de los dueños. Se le opone Vargas Llosa. Y Vargas Llosa saca su movimiento. O sea, antes de tener un partido, ¿qué puede haber? Un movimiento. ¿Sí o no? Claro, un movimiento. Así como Martín también tiene su movimiento. ¿Ya? Escucha. Entonces, ¿cómo se llamó? A ver, ¿cómo se llamó el movimiento de Vargas Llosa antes de crear, de formar un frente partidario? ¿Tiene su nombre? ¿Puede venir el examen? ¿Ya? Acá ¿cómo se llama el movimiento? Acá lo ponen, ¿ya? Movimiento. Que nació a finales de los 80. ¿Cómo se llama el movimiento?
Es un movimiento, obviamente, bajo la lógica democrática, ¿no? Bajo la lógica democrática. ¿Cómo se llama ese movimiento? Movimiento político, movimiento así. No, de repente tan formal, pero hay un movimiento. Tiene un nombre. Se llama el Movimiento Libertad. Ese es su movimiento. Ese es su movimiento. El Movimiento Libertad, que después no se desarrolla en un frente. Entonces, el descrédito de los partidos tradicionales. Ese es el primer factor. ¿Cuál es el segundo factor que ayuda en el caso de mi tío Alberto Yukimori? Es su figura de outsider. De outsider. ¿Qué es un outsider? Es fuera. O sea, alguien que no se parece a los demás. Ah, interesante, ¿no? El raro. El raro. El diferente. Ah, el especial. El especial. El especial. Y pregunta, ¿en este salón hay algún especial? Hay varios, dice ella. El especial. Ahí está, te lo ha dicho. El especial, por alguna razón. El raro. ¿Y qué lo hacía? ¿Qué lo hacía de raro a él? Varias cosas, ¿no? Varias cositas, ¿no? Ahí ustedes lo pueden colocar si desea, ¿no? Era chinito, ¿no? Ingeniero, ha nacido el 28 de julio, ¿de acuerdo? Es simbólico, ¿no? Coincidencias, ¿no? Entonces, es especial. Los chinos no mienten, no es especial, los chinos no mienten, los chinos son honrados. Esa figura que se había tejido ahí, ¿no? Y figura de humilde también, y salía con su esposa, su hijito, ¿no? Y todo se prepara, joven, se prepara, es una mercancía. Y ahí entra el papel de ¿quién? El papel de los medios de comunicación. Claro, pues, los medios de comunicación te venden un producto, te están etiquetando un producto, ¿ve? Pero ¿quién está detrás de los medios de comunicación? O los millonarios, pues, tiene su nombre, se le llama los 12 apóstoles. Anótalo. Niños, los que estuvieron detrás son, a nivel nacional, los 12 apóstoles. ¿Quiénes son los 12 apóstoles en el Perú? A ver, lo vamos a poner por acá. Entonces, los medios de comunicación que eran... prácticamente eran obedientes o eran su herramienta, ¿no? Su herramienta de trabajo, ¿de quién? De los 12 apóstoles, más la burguesía internacional que está acá detrás. ¿Quiénes son los 12 apóstoles, jóvenes? Son las familias más poderosas que tenemos en nuestro país. Uno de ellos, mi amigo Dionisio Romero, el dueño del Banco de Crédito. ¿Te das cuenta? El dueño del Banco de Crédito, ¿no? La familia que está Legado Parker, ¿no? Están los Miro Quesada y todas esas familias que también estuvieron con Alan, estuvieron acá y siguen hasta ahora, siguen hasta ahora. Muy bien. Todo eso, todo el C-Cosmos configuró para que Fujimori llegue al poder. Ya en la campaña, todo se relacionaba. Vamos a ver el eslogan. Entonces, Alberto Fujimori hace un eslogan que se llama honradez, honradez, ¿qué más? Honradez, tecnología y trabajo. Yo traer para el Perú mucha honradez, tecnología y trabajo. Y salía con su tractor. Y la gente, ¡oh! Ese chino es de los míos. Este chino es la voz. Con este chino nos vamos para arriba. El peruano piensa así, te piensa estereotipos, no analiza. Un negro corriendo en la calle, ¿qué cosa es? Choro. Un gringo corriendo, está haciendo deporte. De verdad, así es. Tiene estereotipos, recontra estereotipos. Recontra. Y entonces al verlo al chino, ¡ay, qué lindo chinito! Dígalo. Niños se enamoraron del chino. Pero todo estaba fabricado, todo estaba preparado con el plan verde, joven. Y se da la primera vuelta. Entonces, en primera vuelta, gana el chino, ¿sí o no? No, gana este Vargas Llosa, ¿sí o no? En primera vuelta, pasa a segunda vuelta Vargas Llosa, ahí está, Mario Vargas Llosa,
y Alberto Fujimori Fujimori. Mario Vargas Llosa con su movimiento Libertad. Ahora vamos al debate. De la segunda vuelta. Vamos al debate de la segunda vuelta. Muy bien. Ustedes han visto un debate de vicepresidentes donde la señora Dina Boluarte debatió en el debate de vicepresidentes. ¿No han visto? ¿Que no han visto? ¿Donde Dina Boluarte lo chanca, lo trapea a Fujimori? Que nunca la... No, pero eran jovencitos, ¿no? En la legislación de 2021, Dina Boluarte en Televisión Nacional entró en un debate. Lo mandó a su partido. Y se lo bajó al chino. ¡Pa! 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 Lo escupió. ¡Pa! ¿Sí? Se lo bajó así. ¡Pa! Lo cacheteó así. Y ahora está abrazado con Keiko, ¿no? A ver, profe, pero es presidente, tiene que hacerlo. Está bien, no, nadie dice que no lo haga, es una cosa protocolar, pero ahí no hay solo protocolo, ahí hay otra cosa. ¿De acuerdo? En segunda vuelta, ¿qué pasó? Niños, y yo vi ese debate, vi el debate, todavía me acuerdo ahora, y lo analizaba, y lo miraba. Y saben, mira, a pesar que yo era niño, ¿no? Usted no me quiere, usted pensaba que ya estaba viejo. Yo, al mirar, no te miento, yo nunca le creía a Fujimori lo que decía. Pero el peruano le cree. Y eso que era niño, no le creí. Porque el chino, cuando le pregunta en el debate, Alberto Fujimori le pregunta en el debate, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con Vargas Llosa. Primero le preguntan a Vargas Llosa. Ahí está, Mario Vargas Llosa. Entonces, Mario Vargas Llosa... intelectual, literato, famoso, ¿no? En el mundo, Vargas Llosa lanza su proyecto. No, pero Vargas no se sabe, no, sino que me refiero a que Vargas Llosa, como político, era buen literato, digamos, ¿no? ¿Y qué hizo Vargas Llosa? Dijo la verdad. Voy a aplicar los shocks económicos. Así dijo, voy a aplicar los shocks. O sea, liberación de subsidios. Me voy a dejar de subsidiar. Todo va a subir porque está dejando de subsidiar. Entonces dijo, voy a hacer lo que dice, en este caso, la liberalización de la economía. Entonces... cuando él dijo, voy a hacer la liberación de la economía, ¿qué le pasó a los peruanitos? ¿Se asustaron o no se asustaron? Niños, al peruano le asusta. ¿Recuerdan cuando estaba, no defendemos a Pedrito, cuando Pedrito que entró, ¿qué te dijeron? ¿Que te va a quitar qué cosa? Tu casa. Y pregunta, ¿los peruanos le creen o no a la prensa? ¿Le creen? ¿Acaso le han quitado al profesor Martín su academia? ¿Te das cuenta? ¿Lo han quitado? ¿Acaso lo han cerrado? Casi le cierra a Pedrito. Niños, pero el peruano le crees, te van a quitar tu casa, tu carro. Todos van a vestir igualito, te dijeron, ¿sí? Es que la gente no sabe qué es eso, ¿no? O sea, no analiza. No, o sea, se deja llevar. Si hay fotos de Keiko abrazado con quién, con Fidel Castro, bailando con Hugo Chávez. ¿Que no han visto? ¡De verdad! ¡No estoy mintiendo! Haciéndola así el trencito todavía. ¡Claro, chico! Es que esos son políticos, pues. ¿Por qué usted le cree? Los peruanitos le creen, pues, chico. Se dejan manipular. Entonces, acá Vargas Llosa comete la burrada. Liberalización de precios. Y le tocó su turno al chino. Iba bien el chino, chingarra. Vamos, mosca el chino. Más, escucha, el chino va bravazo, ve el chino. Y entonces, Alberto Yukimori, ¿usted qué va a hacer en la economía? Dijo, no, sí, así dijo. Dijo, vamos a ver otros mecanismos. Metió un florazo, o sea, el chino sabe meter su flor, ¿eh? Yo he visto el debate.
vamos a ver otro mecanismo, pero que no choque con las familias, ta, ta. Y todavía lo chancó a Vargas. No, ¿cómo es posible que el, acá no el otro contrincante plantee medidas tan frías, tan inhumanas, que esto que el otro, no tan fría, tan tecnicista? Nosotros vamos a ver un mecanismo por acá con la familia, que lo por aquí, por allá, que con los préstamos internacionales, vamos a para acá, para allá. Y se lo metió al bolsillo de los peruanos. Y lo, ahí ya ganó. Y dije, ya ganó el chino. Porque el chino le estaba dando una salida supuestamente humana, cálida a la población. No te asustes, tranquilo. Yo voy a hablar. O sea, prácticamente estaba diciendo, yo voy a hablar con Japón. Yo voy a hablar con Japón. Japón de espaldarme. Y el peruanito tontito, oh, vaya, Japón, potencia, por potencia. ¿Sí o no? Es como cuando entró el Porque Aliaga, ¿sí o no? ¿Qué dijo la gente? Lima potencia. Potencia. Claro. Así también cuando entró el alcalde de Miraflores, Muñoz, dijeron Lima Flores, ¿sí o no? ¿Es la verdad o es la mentira? Es la verdad, pues, ¿sí o no? ¿Por qué no dijo que va a ser una playa en San Juan de Urigancho? Así dijo, y lo pone su playa en San Juan de Urigancho. Claro, vos tenés moto voladoras allá en Comas. ¿Dónde está la moto voladora? ¿De acuerdo? Recuerden de la campaña, la verdad. ¿De acuerdo? Entonces, niños, ese sea el debate, y cuando sea el debate, ya prácticamente ya la serie es por gusto. ¿Ya? Y gana, era obvio, era obvio. Gana Fujimori abiertamente, con bastante abrumadoramente, ¿no? Abrumadoramente. Más del 60%. Abrumadoramente. Ahora, abrumadoramente. También, dime. ¿Entrevistas? ¿O no, debates? De repente es entrevista, porque este debate es un debate oficial del Jurado Nacional de Elecciones. Son debates oficiales. Claro. Aunque voy a averiguar eso de que no se ha presentado uno, ¿ya? Pero. Discutiendo sobre su plan de gobierno, y ahí se desapareció diciendo de que se había enfermado algo del estómago. Ah, interesante, vamos a verlo. Vamos a averiguar, interesante. Aplauso para la niña, vamos a averiguar eso. ¿Ya? Probablemente ha habido otros debates, entonces en uno de ellos probablemente vamos a ver eso, pero este debate que era oficial televisado en canal así abierto. Claro, sale el debate. Muy bien, ahora sí entró el chino. Hablemos del gobierno de mi amigo Alberto Yukimori. Ya, a ver, vamos a ver. Te encantará. Vamos a borrar esta parte. Ya está, ¿no? ¿La tienen? Una toma, rápido, 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 chicos. Tenemos hasta las 11, rápido, rápido. Claro, falta todavía, pero recién estamos entrando. Claro, ya. Pero interesante, ¿no? Cómo llegó al poder el chino, ¿no? No fue un manejo ahí, ¿no? Pa, 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 pa. ¿Ya? Ah, ya, toma. No, tenemos hasta las 12 de la noche, ¿tú crees? ¿No? Ese niño, tranquilo. Ah, ya, está adelantando. Ya está esto, ¿no? ¿Listo? ¿Ya está la toma? ¿Listo, no? Ya, listo. A ver, muy bien. Vamos a ver. Hasta donde podamos, pero vamos a ver. Mañana no tienen clase, creo, ¿no? ¿O sí tienen? Sí, sí. Ah, ya, mañana sí tienen. Ah, ya. ¿El domingo tienen o no? Ah, el domingo no tienen. Ya. Entonces, vamos a trabajar ahora qué pasó en su gobierno, ¿ya? Shh. Ah, los domingos hacen su seminario ustedes, ¿no? Ya. Ahí. Se viene el examen de San Marcos. Shh, calma. Hey, ¿sabían ustedes que la Universidad de la UNSA, ¿conocen la UNSA? La UNSA, sí. ¿Sabían ustedes que la UNSA hizo una pregunta de Fujimori hace 2-3 años, donde la alternativa era que Fujimori fue corrupto? Y Keiko reclamó, ¿por qué la universidad ha hecho esa pregunta que está ofendiendo el gobierno de mi padre? Que tergiversando la historia. Pero una mentira, ¿no? Hay una pregunta de la UNSA donde la alternativa es que Fujimori cometió acto de corrupción y violación de derechos humanos, pero no quiso que esa pregunta y lo criticó a la universidad. Sí, en la UNSA. Ni San Marcos ha preguntado así, ¿eh?
O sea, una de las mejores preguntas sobre el gobierno de Fujimori no la ha hecho San Marcos, la ha hecho la UNSA. La de, ¿no? De Arequipa, ¿no? De Arequipa, ¿eh? De San Agustín de Arequipa. Sí, sí, lo ha hecho. Lo ha hecho. Sí, sí, si quieren investiguenlo, investiguen. Entonces, fíjate acá, vamos a trabajar acá la parte de la economía y la parte social y política, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos a hablar los aspectos económicos, y acá vamos a hablar los aspectos sociales y políticos, ¿ya? Fíjate acá. Entonces, mira, vamos por acá. En primer lugar, vamos a empezar acá. En lo económico. Fujimori, entonces, primero, en el debate dice que no va a ser el correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Fujimori realmente tampoco no la tenía tan clara. Entonces, ¿qué sucede? Los primeros meses, Fujimori no sabe qué hacer. No la tiene tan clara. Entonces, Hernando de Soto escribe acá. ¿Saben quién es Hernando de Soto? No, Hernando de Soto no es Porky. Hernando de Soto es un economista, ¿no? Que ahora muchos piensan que va a ser el próximo presidente del Perú, ¿ya? Hernando de Soto. Pero no lo creo. Hernando de Soto, un economista muy relacionado al Fondo Monetario Internacional, jóvenes, tiene... No, él no es quien Dios nos ampare. Este señor, que ha sido varias veces candidato a la presidenta del Perú, y ahora va a postular también, él, escúchame, lleva a Alberto Fujimori, y esto los peruanitos no saben, ¿a dónde lo lleva? Lleva a Alberto Fujimori a una reunión en Washington. Y en Washington, ¿quién estaba en Washington, jóvenes? ¿No? ¿Sabe quién estaba? No, estaba Miguel Iglesias. Miguel Iglesias. ¿Qué, profe, el presidente de la época de la guerra con Chile? ¡No! ¿Cómo va a ser él? ¿Qué, profe? Lapsus Brutus, no es Miguel, es Julio Iglesias. Pero, profe, ¿el cantante? No, no es el cantante. Pero sí llama Julio, ¿ah? No es el cantante, ¿eh? No es el cantante. Eso es lo que la gente, el peruano, no sabe. ¿Quién era Julio Iglesias? ¿Ven cómo la gente no sabe de historia, chicos? Ay, muchachos. Fujimori estaba más perdido que cuy de tómbola. Estaba más perdido que huevo en ceviche. Entonces, es Hernando de Soto que le dice, chino, te voy a presentar a los grandes. Ahora te pongo a gozar. Te voy a hacer famoso. Te voy a colocar la pelota para que te hagas famoso. Así como el Cholo Sotil se la colocaba a Johan Cruz en Holanda. En el Barça, ¿de verdad? El Cholo se la colocaba y le decía al flaco, hazte famoso. Y el flaco, pa, pa. ¿Se da cuenta? Así. O así como cuando Cueva te la filtraba, ¿no? Para que la meta la orejita. ¿Ya? ¿Viene? ¿No? La filtraba así. Y entonces agarra Hernando. O sea, es bien hábil, ¿no? Pero es para el sector lo grande, ¿no? Y Soto lo lleva. Y le presenta a Julio Iglesias. El cantante no es, ¿eh? ¿Quién era Julio Iglesias? El meromero los meros. El presidente del Fondo Monetario Internacional. Ay, claro, del FMI. Él es un hombre más poderoso del planeta Tierra. ¿Me entiendes? O sea, él es como que el carterista de los millonarios del mundo. ¿Me entiendes? Claro. Pues, es como que el tesorero de los ricachones del mundo, que maneja el Villegas. Y entonces llega el chino, ¿ves? Chinito llega ahí y le dice, hola, Soto le dice, él es el presidente del Perú, que recién ha ganado hace poco. Ah, ¿cómo está Chinito? Me habló de ti, hermano, chévere, papá. Le dice, chino, oye, Chinito, chévere, me cae bien, chino. Te vamos a hacer famoso, chino. ¿Quieres hacerte famoso? Obedécenos. Y si tienes que liquidar gente, liquídanos.
¿Lo haces o no? Le entro. Y agarra, pásame tu hoja, y al chino le dan un documento. Acá está. Esto le dan al chino. Al chino le dan este documento. No es un simulacro. ¿Cómo se llama el documento que le dan al chino? Y el chino viene con su documento. Tiene un nombre. Y yo como profesor, eso debería preguntar a las universidades. Pero no preguntan. No preguntan. ¿Qué? ¿Cómo se llama el documento que le dieron al chino? ¿Dónde estaba todo lo que tenía que hacer? Ahí estaba la receta. Ta, 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 pa, pa, pa. ¿Me entiendes? Ese es, así es. Pero si no, que al peruano le engaña, que le han hecho ellos sus ideas, ¿no? ¿Cuál idea? Si no, acá no tenía nada en el cerebro. Niño, ese documento tiene un nombre. ¿Alguien sabe? Ay, muchachos, todo tengo que enseñarles. Se llama así. Profe, no renieguen. Se llama, entre comillas, la carta de intención. Y todavía le pone un nombre, todavía cachaciento. Porque está en la prensa, está en los periódicos, están los artículos, solo que no nos damos tiempo para leer. Ah, ya, está, es que tendría que imprimir, puedo traer, ¿no? La carta de intención es un documento donde están las... por eso, mira su nombre, ¿eh? Dice carta de intención. O sea, la palabra intención es como, yo no te estoy obligando, ¿eh? Solo tengo la intención de recomendarte estas ideas. Si tú lo tomas o lo dejas. Pero en el fondo es obligación, pues. Sí, y el chino ya aceptó. Y con eso vino el chino. ¿Y qué había dentro de esto? El Fujishok. Ahí está el Fujishok. O sea, el Fujishok estaba acá adentro. Claro, acá estaba el paquete. Claro, eso es lo que va a aplicar. Él solo lo aplicó. Es la verdad, él solo lo aplicó. Niño, nunca crean eso que le meten pajaritos. Entonces, el chino vino feliz con esto, con Hernando, todo feliz, ¿no? Todo feliz. Hernando, escúchame, Hernando de Soto trabaja para los poderosos y él siempre participa. Sabe que quizá no va a ganar, pero está atento quién va a ser el presidente para negociar, para llevarlo a su camino, para que no hagan cosas que dañen a los grandotes. Cuando el señor Pedrito estaba a punto de ganar en la segunda vuelta, adivina quién lo llamó a Pedrito para reunirse. Hernando de Soto. Y Hernando de Soto le mandó su avión, le dijo su avioneta, le dijo, te voy a mandar una avioneta y nos reunimos en el norte. Y se reunieron y conversaron. Y Hernando le dijo, mira, vamos a hacer así, asá, asá. Le estaba diciendo, no quería. ¿De acuerdo? Así es, joven. ¿Ya? Aló, me está llamando Hernando. Ya, escucha. Entonces, agarra y se aplica el famoso Fujishok. ¿Qué es el Fujishok, muchachos? El Fujishok es el neoliberalismo salvaje. Es aplicarte el neoliberalismo, pero así a rajatabla. Salvaje. Entonces, ahí es donde el chino agarra, hace primero el cambio monetario. Va a cambiar la moneda. Profe, esas cosas ayudaron, por supuesto, a regular la economía. Nadie lo va a negar. Pero esa regulación de la economía iba de la mano ¿con qué? Con que el pueblo lo sufra, ¿no? Pero los grandes no sufrieron. Siempre nosotros nos pasaron el pasivo. ¿Y el cambio monetario? ¿Qué moneda vino ahora? El nuevo sol. El nuevo sol. Nos aplican el nuevo sol. Y ahí se da la devaluación. Total, ya no vale el INTI, prácticamente. Y la gente tuvo que votar su INTI. Niños, es como si hoy día tú tuvieras bastante INTI y mañana ¿cuánto va a valer? Un sol, 5 soles, 10 soles. Ya no vale para nada. No vale para nada. Y viene, niños, esto es lo más bravo, los paquetazos. ¿Qué son los paquetazos? Es dejar de subsidiar. Y al dejar de subsidiar, ¿qué va a pasar en el mercado? Los precios reales. Y los precios reales están por las nubes. Y ahí es donde la leche empieza a costar. Si hoy valía 2, 3 soles, mañana 20, 30, 40 soles un tarro de leche. ¿Y cómo se llamó el ministro que empezó a plantear todo esto?
ese ministro se llamaba en ese momento el canciller Hurtado Miller, y su famosa frase, que Dios nos proteja. Sí, chicos, fue algo gravísimo. Entonces, claro, nadie niega que esto ayudó, reguló la economía, repito, eso no negamos, pero no lo hicieron como debió ser. No lo hicieron como debe ser. Y ahí al final viene, chicos, acá ya la ola de ¿qué? Las privatizaciones, se privatizó todo a diestra y siniestra, ¿ya? Y también vino lo que viene a ser en este caso, pues, ya los préstamos, ¿no? Del extranjero. Ahí está, los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y con ese dinero se empezó pues a utilizar para que la gente tenga la sensación de bienestar en la policía, en salud, en educación, en obras, por acá, por allá, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que pasó con la economía, ¿no? Entonces, pero prácticamente se va a introducir, ¿no?, todo lo que es la mentalidad de lo que viene a ser ya, ¿cómo le diríamos? Todo le pone un valor a todo, ¿no? Entonces, prácticamente la sociedad... se va a dar el utilitarismo prácticamente, ¿no? ¿Qué es utilitarismo? Utilitarismo es que la gente ve qué conveniencia hay detrás de las cosas, ¿no? Y eso nos ha traído el neoliberalismo, lamentablemente nos hemos vuelto así. Ahora, ¿tiene su lado positivo el liberalismo? Sí, a veces en la economía es bueno el libre mercado, pero acá es exagerado, ¿no? A todo le pone precio, digamos, ya todo prácticamente es solo dinero, dinero y dinero. Y prácticamente fluye más el extranjero que lo nacional. Vamos a lo social y lo político. ¿Qué pasó en lo social y lo político? Fíjate acá. En lo social y político ya es un caso pues extremo, muchos escándalos. Vamos a hacer una lista de algunos 10 o 12 escándalos por ahí muy graves, ¿no? O problemas graves. Uno de ellos, uno de los más graves probablemente es el Grupo Colina. El Grupo Colina, que prácticamente hizo violación de derechos humanos, pero... ampliamente. Casos famosos del Grupo Colina, está el caso de La Cantuta, el caso de La Cantuta, el caso de Barrios, de Barrios Altos, el caso de Pativilca, que hasta ahora no se ha juzgado, bueno, ha fallecido, ¿no? El señor Fujimori, se iba justamente a reactivar este tema, donde probablemente iba a ser culpable, y bueno, y otros casos más, ¿no? Que estuvo metido el Grupo Colina, dirigido por Martín Rivas y también por Montesinos y con la sociedad de Fujimori. Entonces, aunque obviamente Fujimori ha fallecido mencionando que él nunca tuvo nada que ver, que Montesinos lo ha hecho, ¿no? Yo no sé, no tengo nada que ver, ¿no? Problema de ellos, ¿no? Bueno, soy inocente. Entonces, ese es el Grupo Colina, famoso en la historia. Además de ello, también otra cosa es el caso del Vaticano, narcotraficante, que dijo que le pagaba a Montesinos 50 mil dólares cada mes, o así le daba plata, y que era el capo de la droga, ¿no? El capo de la droga, que ya salió de la cárcel, pero no quiere hablar mucho porque tiene miedo por su vida, ¿no? El Vaticano, uno de los hombres más bravos del narcotráfico. Otro caso importante, chicos, también es el caso que se encontró una tonelada de droga. ¿Dónde se encontró una tonelada de droga? Y nunca se ha resuelto esto. No, en el avión presidencial. Y los peruanitos, esas cositas, no se acuerdan y no saben, ¿no? Sí, pues bueno, no, bueno, así, ¿qué vamos a hacer? Pero no se acuerdan de esas cosas. Una tonelada de droga en el avión de presidente, ¿ya? Y bueno, dice que nunca se ha resuelto, que no se sabe cómo llegó, que por acá, para allá, para allá. El cuento chino. Luego, también hubo un caso, no estoy inventando estos casos. Están en la prensa, están ahí, ¿no? No, hay incluso investigación. 10 toneladas, tampoco lo estoy inventando, ¿eh? 10 toneladas, ¿de qué? De droga. ¿Y dónde encontraron eso? ¿En dónde? En un barco de la Marina. ¿De verdad? Cocaína, pues digo, barco de la Marina de Guerra del Perú. Profe, usted me está troleando. ¿Cómo te voy a trolear? Investígalo, pues está en su sedado. 10 toneladas de droga en el barco. No estoy inventando. Ahí está. Frío de fríos, ahí está. Claro. ¿Qué más? También el caso de Laura Bozzo. Es que Laura Bozzo recibía dinero de Montesinos
¿no? Como el famoso collar de 200 mil dólares. ¿Tú crees que los Rolex de Dina solamente es de ahora? ¡Claro! O sea, el hecho de regalar joyas en corrupción no es solamente de ahora. Ahí está la tía Laura Bozzo, su collar de 200 mil dólares. ¡Uf! Y eso que también se lleva los lingotes de oro. Se han llevado del Paititi bastante lingotes de oro. Ahí está el billete, lingotes de oro. Niño, esos temas se habla después. Aparte de lingotes de oro, también está la tía Matilde Pinchi Pinchi. Y lo ha dicho en el juzgado. ¿Tú sabes quién es Matilde Pinchi Pinchi? ¿Los peruanitos saben quién es ella? Era la tesorera de Montesinos. Y ella lo ha dicho al juzgado. De acá tenía una caja fuerte donde tenía plata que da miedo, que venía del narco y del gobierno, porque había dos tipos de dinero, venía del narcotráfico y venía del Estado. Y Montesinos dice, ella le ordenaba, sácame 10 mil, sácame 100 mil, ¿sabe? Y ella habló, sacaba para pagar qué cosa, jueces, fiscal, todo eso. Niños, esto cuando tú discutas con fujimorista, o sea, dile, ya está bien, hay cosas que de repente ha hecho bien Fujimori. Nadie lo va a negar, algunas cositas, ¿no? Ya. Pero será el 20%, pero un 70, 80%, pues hay cosas desastrosas. Y Matilde Pinche Pinche lo ha confesado. Confesado todo eso que han hecho. ¿Por qué? Porque en esta época, jóvenes, se compraban el gobierno junto a Montesinos y sus secuaces, y lo digo así de frente, ¿qué cosa compraban? No hay que tener miedo, compraban. Ya estamos para terminar unos 10, 15, escúchame. ¿Saben qué compraban? Compraban, escúchame, te compraban jueces, te compraban congresistas, y todo está grabado, son más de cientos de videos, no estoy mintiendo. Ahí está, es como para hacer tesis. Muchos de ustedes van a ser quizá abogados o otras que pueden hacer su tesis sobre los videos de Montesinos, ¿no? Jueces, congresistas, jóvenes, tienes periodistas, ¿ven? Periodistas, ¿no? Empresarios. Por ejemplo, ¿qué famosos empresarios fueron grabados recibiendo? Este sí, el colmo, niños. Mira, mira, te lo voy a poner arriba. Este es la vergüenza, el que uno le dio más plata. Crousillat. A ver ahí los que están en las redes. ¿Saben quién es Crousillat? Dígale, estas lacras. Niños, Montesinos le da este tamaño de dólares así. Dos torres que lo mete una bolsa, hasta le falta espacio, no sabe cómo llevárselo. Así se lleva, así plata, jóvenes. ¿Y ellos quiénes eran? Los gerentes generales de América Televisión, que me están viendo ahí. Y ahora sean los santos, que son los grandes periodistas, y que después hacían cortinas de humo y lavaban el cerebro de la población. ¿Ve? Como ahora también lo siguen haciendo. Está la plata para América Televisión. Hasta Gisela Barcal se fue acá a hablar con Montesinos para que le ayuden sus problemas judiciales. Todos lo visitaban. El hermano de Alex Curi, Beto Curi, tremendo billetón que le están dando. Es una corrupción total, jóvenes, ¿no? Mira, aunque duela, hasta Raúl Romero recibió su billete. No me van a bajar. ¿Qué es la verdad? Mira, el tío Raúl Romero, niños, siempre se le va a respetar porque hizo una bonita canción. Un terrorista, dos terroristas, en el Guayaga, el Búfalo Agustín, Mantilla y su camarada, ¿no? ¿Sí o no? Y que salga con un cinco lucas, me compro un juez, un fiscal, y tararara, ¿sí o no? Y que salga Fujimori, ¿sí o no? Pero él también después hizo conciertos donde lo contrató Montesinos para un billetón. ¿Sí o no? Es la verdad. Y había una cantante famosa de música de la selva que se llamaba, ¿cómo se llama esta cantante? No, que hizo la famosa canción El baile del chino. Y recibió un billetón y desapareció del escenario porque todos la odiaban. Se vendió. ¿Cómo se llama esta cantante? Que decía, siqui, 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 bailaba así. Claro. Ana Kohler, creo, ¿no? Ana Kohler. Hizo el baile del chino, que él bailaba, ¿de acuerdo? Entonces, el baile del chino, ¿sí o no? El baile del chino. O sea, todos tenían su precio, era una plata, jóvenes, prácticamente de la mafia. ¿Te das cuenta? Todos ellos, Anacol, se vendieron, jóvenes. ¿Te das cuenta? Se compraban todo.
poco más y me compran. Ya, entonces, mira, entonces tenemos ahí. No, no, a mí no me compré. Yo estaba en la universidad, estaba, ¿no? Ya, mira. Entonces, prácticamente era un caos total. Y a eso, ¿qué hay que agregar? Niños, los mal llamados diarios chicha. ¿Por qué mal llamado diario chicha? Porque en realidad no se le debe llamar diario chicha porque es una ofensa a la bebida sagrada de los incas. ¿Sí o no? Serán diarios corruptos, pero no chicha, pues están ofendiendo. ¿Y qué diarios estaban ahí? Estaba, por ejemplo, el ajá, estaba el tío, ¿no? La chuchi, la yuca, la yapa. Revistas que una vergüenza, ¿no? Periódicos vergüenza, que todos los días decían que la Virgen que llora, que esto que el otro, por acá, por allá, y el peruanito ahí mirando así, ¿no? Todo engañado. Entonces, eso es lo que se daba, mientras que una corrupción total, chicos, era total. Ahora, ni hablar de los asesinatos, aparte de la cantuta, es un montón de desaparecidos, la intervención a las universidades, la intervención a las universidades. Niños, se quitó los derechos estudiantiles, se eliminó cursos. Por ejemplo, el cambio del currículo, con el pretexto de que Perú va a ser más tecnológico, el cambio curricular. ¿Qué cursos desaparecieron? Por eso, tu profesor, Nixon se llama tu profesor, ¿no? Nilsson. Cuando Nilsson tenía sus 19 años, un saludo para Nilsson, un día me preguntó, profesor Raúl Izquierdo, ¿usted cree que si yo estudio filosofía podré encontrar trabajo? Pobre chico. Así me... Hola, Juan Danilson. Estaba asustado. Yo le digo, y él se va a acordar. Y yo le dije, no te preocupes. En lo que tú hagas siempre tiene que ser uno de los mejores. Y pues se va a abrir puertas, pero tiene que ser lo bueno, no del montón. Y por eso que ahora está todos los días. ¿Sí o no? Claro, hasta Martín le está llevando la quiebra. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Cambio curricular. Niños, se tumbaron el curso de filosofía, se tumbaron el curso de historia. ¿Te das cuenta? Y a todo lo metieron a filosofía, peor, ni se enseñó nada ya. Y se enseña solo personal social. ¿Y cuál es el pretexto? No, que esos cursos no ayudan, eso es mucha letra. No, 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 todo es tecnológico. ¿Sí o no? Pura matemática. ¿Qué hizo un matemático los peruanos? Son tecnológicos. Si no sabe ni uno más uno, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el gran problema, ese es el cuentazo que se hizo, para que la gente no sea pensante, para que no tenga un pensamiento claro, chicos, ya. Ahora, también vamos a ver por acá, escúcheme por acá, aparte de eso, se dio una operación que la gente no sabe, escúchame, y ahí estamos ya terminando, la operación Cóndor. ¿Qué es la operación? Espera. Espera, no, es otro nombre, espérate, Cóndor no es, tiene otro nombre. La Operación Siberia. Ahí te agarré. ¿Qué es la Operación Siberia? Dime, Cóndor venía de más atrás, en los 70, sí, Estados Unidos. ¿Qué es la Operación Siberia? ¿Alguien sabe? Bacán, ¿no? Sería bueno preguntar un examen de admisión eso, pero no pregunta San Marcos, pues. Es que San Marcos, un saludo para la rectora, ¿cómo se llama? Se más gerí, más conservadora y sobonaza de los grupos de poder. La verdad. Si tú vas a San Marcos, vas por su renombre, pero no de ella, sino de los otros grandes que han estado ahí, que hay algunos, pero no por esos peces corruptos que están ahí. Ya, muy bien. Operación Siberia, ¿saben qué es? Ya mañana no aparezco. La Operación Siberia, escúchame, es cuando Montesinos aparece en la tele y dice, hemos capturado unos traficantes de armas, que esto, que el otro. Niños, los traficantes eran ellos, sino que como ya la policía había atrapado a algunos, y para que no abran la boca, dijeron, no vamos a hacer esto, no por acá, hicieron la jugada, y lo presentaron como que ellos han capturado a traficantes de armas. Pero ellos son los que vendían armas ¿a quién? A la FARC. O sea, al peruanito le engaña, o sea, al, como dicen por ahí, al fujiasno, le engaña. ¿Y qué le dicen? Le dicen, nosotros estamos contra el terrorismo, somos democráticos, que esto que el otro. Pero le venden armas a la FARC para matar a gente inocente. O sea, para defender a narcos. O sea, ¿dónde queda? O sea, por un lado te la das de democrático, pero por otro lado negocias con terroristas.
¿Sí o no? Entonces, pero sus seguidores le creen, pues. Le creen. Ahí está la Operación Siberia, jóvenes. Y luego, miren, ya vamos a ir, miren, escucha, se da por acá, escúchame acá, aparecen los Fuji, escucha, aparecen los Vladivideos y el chino nos hace una jugada, escucha, hace la finta, la persecución, supuestamente, la persecución a Vladi. Y el chino sale con bastante, estaba joven ayer, con bastante policía, con teléfono por acá. Y la pregunta, señor, ¿qué está haciendo Fujimori? Tú persiguiendo ese corrupto, ese Montesino. Entonces, pero Montesino no estaba en Perú, ¿dónde estaba? Estaba en el hostal con su secretaria, su amante, Jacqueline. Claro, Jacqueline era su amante, un mujerón así. Mira en internet, ya esa era su pareja. Ya estaba en, no, ¿verdad? Estaba ya, estaba. Entonces había ido a Venezuela y luego de Venezuela lo chapa y lo manda para acá. Y encima, escucha, mira, el chino, ¿qué hace? Le da 15 mil, no, más fe. Le da 15 millones, ¿15 millones de qué? 15 millones de soles. ¿A quién le da 15 millones de soles? Ah, no, a la secretaria, no. A Montesinos. Sí, es como su líquida. Su liquidación por sus buenos servicios como asesor. ¿Que no sabían eso? Sí, le da 15 millones, ¿no? Como si fuera una especie de su liquidación por su servicio. Pero bueno, pero el Estado dice, ¿no, verdad? Eso debe preguntar, ¿no? San Marcos, niños. Y luego, menos mal, hubo un juicio ahí de jueces, ¿no? Todo eso, y regresó esa plata, pero año después. Pero le dio 15 millones, joven. 15 millones, para que veas. Ahora, la captura de Abimael. En el año 92, la captura de Abimael no lo hizo el chino. El chino estaba pescando ahí con su Kenji. Niños, Abimael fue capturado el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que lo venía marcando los pasos de años atrás, con Ketín Vidal y Benedicto Jiménez y otro más, pero no fue Fujimori. No, que Montesinos, al enterarse, ¿qué hace? Chapa ese proyecto y lo presenta a la prensa como que ellos lo han atrapado. Pregunta, ¿lo digo yo o lo dice Ketín Vidal? Lo dice Ketín Vidal y lo dice Benedicto Jiménez, lo ha dicho en su cara pelada, un solo para mi tío Butters, delante de Butters. ¿Y qué le van a decir a Benedicto? Si Benedicto le odia a los terroristas. O sea, no va a ser mentiroso, ¿no? Está diciendo la verdad. Pero el peruano no le cree, pues, no sabe esas cosas. Y finalmente, chicos, mira, terminamos con esto. La fuga de mi tío el chino, la renuncia vía fax, y yo termino con esto porque la hora nos ha ganado. Otro día les habla unas cosas secretas. Escúchame. Las 18 maletas que el chino se llevó. Miren, les hago una pregunta para ir terminando. Escuchen, ¿ah? Cuando Fujimori se retira después de todos los escándalos, todo eso, yo les hago una pregunta. ¿El chino se va legal o ilegalmente? ¿Legal o ilegalmente? ¿Ilegal? ¿Legal? Entonces la fuga, pregunta, fue con permiso del Congreso. ¿A dónde se estaba yendo legalmente? A ver. Al Foro Asia-Pacífico de la APEC. De la APEC, que iba a ser en Japón. ¿Sí o no? De verdad, ¿cómo coincidía? Entonces, cuando está en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y con esto terminamos, chicos, yo recuerdo, Fujimori está con su capa, así como mi amigo Martín ahorita, así negro, estaba así, ¿de verdad está el chino? Así está. ¿Y cuántas maletas tenía alrededor? Había 18, aunque algunos dicen que había más, pero las maletas no eran pequeñas. ¡Vean, está ahí! Eran de este tamaño cada maleta. Yo te hago una pregunta, ¿a un presidente se le revisa las maletas? No se le revisa. Pregunta, ¿llevaba ropa en las maletas? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosa había en las maletas? ¿Se sabrá algún día? Quizás, yo en lo personal creo que no se va a saber. Hay muchas cosas en la historia que están ahí, pero lo que nosotros no podemos nosotros es dejarnos llevar por el apasionamiento y decir, ah, no, mira, así no. Si no, Fujimori, probablemente hay que reconocer algunas cosas en el sentido que obedeció lo que le dijeron para regular la economía, que tampoco él inventó, pero ese porcentaje fue manchado por el otro lado de cosas muy malas, donde él no es el único culpable, pero él es el principal junto a Montesinos y toda una mancha de
de generales, de gente pues vendida, que le gusta solo el dinero, cobardes, que muchos están vivos y muchos están muertos ya, pero gente que le hizo daño al país. Ahora, ¿solo Fujimori? No, pues también ha habido Alan Toledo, en realidad, no podemos solo echar la culpa a él, pero es uno de los gobiernos más corruptos en la historia. ¿Correcto? Niños, ahí nos vamos a quedar, fue un gusto, nos vemos la próxima semana. Listo. Ahí nos quedamos, muchachos, ¿ya? Muy bien.